¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al estadio de Ipurúa, bienvenidos a esta matinal del fútbol en este sábado donde está volviendo el campeonato de liga. Ya lo hizo realmente ayer con la victoria del Club Deportivo Leganés por 1-0 frente al Deportivo Alavés y hoy lo hace nada menos que con la visita del Real Madrid, el equipo de Santiago Hernán Solari, 4-4 para el entrenador del equipo blanco en su visita a un campo siempre difícil. Es verdad que al Madrid, bueno, le está siendo menos difícil que a otros porque ha ganado casi siempre que ha visitado Ipurúa. Pero, bueno, todos sabemos lo que supone jugar en este campo, en un campo, un equipo muy presionante, presión muy alta, campo pequeño, como explicaba Marcelo antes de empezar el partido, lo hemos escuchado en el túnel de vestuarios, insistir a sus compañeros, campo pequeño, segunda pelota, hay que estar atentos, muy atento tendrá que estar el Real Madrid, porque hoy la prueba es importante ante esta Sociedad Deportiva Eibar. ¿Cómo está Rubén de la Red? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, un Real Madrid, lo hemos visto en la previa de la Liga TV, está la Liga tan loca que ahora mismo el Madrid gana, se pone a uno del Barça, que el Barça juega hoy con el Atlético. Con el Atlético de Madrid, efectivamente, ¿no? Pues, bueno, estos son, momentos en los que, claro, estábamos hablando de que la llegada de Solari ha, hecho pleno de victorias y, es una liga muy competitiva, ¿no? Muy competitiva, donde equipos a priori, pues, que no se esperaba que, estén en, puestos de Champions ahora mismo, fíjate, ¿no? El Español, el Alavés, qué, arranque tan maravilloso que han, tenido. Y cualquier campo se te complica, cualquier campo es difícil, ¿no? Tienes que dar el 100% y intentar superar esa adversidad. Estábamos viendo imagen del presidente del Real Madrid, de Florentino Pérez, en el palco de autoridades. Los dos equipos esperando para salir al campo. Ahí vemos a una de las novedades en la alineación del Eibar, como es Gonzalo Escalante, el futbolista argentino. Y aquí algunas de las ausencias. Ausencias importantes en el Eibar, donde no está, por ejemplo, ahí lo ven, Anai Charvilla en primer término, a su derecha Diop y Dimitrovic. Son tres bajas sensibles para los de Mendilibar. Sí, sí, sí. Bueno, al final Dimitrovic ya es verdad que lleva ya un tiempo de, baja, pero es un hombre importante. Yo creo que le da mucha seguridad. La, el portero es un puesto muy específico, pero que, bueno, aún así, riesgo, ya sabemos que tiene mucha veteranía y tiene categoría para asumir partidos como el de hoy, ¿no? Como el que se, que se viene hoy. Y luego, bueno, entra Ramis en la zaga central por Arbilla, que, está sancionado. Y bueno, Diop en el centro del campo, su músculo, su fuerza. Hoy lo va a hacer Joan Jordán, que el fin de semana anterior, ¿no? Hace 15 días, en el anterior partido de liga, jugó un poquito más adelantado. Bueno, se está retrasando un poco la salida de los equipos al terreno de juego. Aprovechamos para hablar también del Real Madrid, un equipo blanco donde ya ven, por ejemplo, ahí a Dani Carvajal, que está ya en condiciones, pero que espera en el banquillo. Solari ha tomado algunas decisiones para mí importantes. Una es mantener a Odriozola en el lateral derecho y otra, ante la ausencia de Casemiro, es seguir apostando por un futbolista, vamos a decir, que emergente, ¿no? Como es Dani Ceballos. Bueno, al final, cómo está Carvajal lo sabe el entrenador, ¿no? Al final viene de una lesión, creo que tiene, bueno, su momento de adaptación y, Odriozola, pues la verdad es que lo está haciendo bien, ¿no? Es un jugador que, va a necesitar muchos minutos para tener esa progresión que se espera de él, ¿no? Y en el caso de Ceballos, bueno, ya contaba Lopetegui con él, yo creo que ha hecho un buen inicio de temporada. Ceballos es un jugador que tiene mucha personalidad, es un jugador que tiene mucho carácter, es un jugador que, va siempre hacia adelante y yo creo que eso hace que, Solari cuente con él. Vamos a repasar, Rubén, los 11 iniciales. Empezamos por alineación de Eibar, formada por Asier Riesgo en la portería, Rubén Peña, Paulo Oliveira, Iván Ramis, José Ángel, línea de 4, con Escalante, Joan Jordán por delante, bandas para Orellana, Marco Curella, arriba Quique García y Sergi Enrique. Sí, frente al Valladolid ya jugó, por ejemplo, Cucurella en ese extremo izquierda. Sabemos que es un, lateral, ¿no? Para, bueno, tener esa banda más protegida. Hoy va a meter dos delanteros. Vuelve Sergi Enrique con, Quique. En Valladolid jugó Charles solo en la punta de ataque. Bueno, un sistema muy mítico de, Mendilibar, ¿no? El 4-4-2 con potencia en el, centro. Dos bandas para poner centros laterales y dos rematadores. Arbitra Martínez Munuera, que ya está charlando con los capitanes, con Iván Ramis y con Sergio Ramos. Este es el 11 del Real Madrid, formado por Thibaut Courtois, Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo, Ceballos, Modric, Kroos, Asensio, Gareth Bale, Karim Benzema.
Bueno, pues vuelve Varane, vuelve Marcelo, recupera hombres en la zaga, ¿no? Donde ha estado las últimas semanas muy mermado. Carvajal, estamos hablando de él, que vuelve al banquillo. Entra Ceballos en el centro del campo y arriba Asensio, ¿no? Después de las declaraciones, después de, bueno, el revuelo que se ha... ¿Dónde está el carro, no? Que ¿dónde se ha está hecho, el carro? Bueno, pues hoy tiene la oportunidad y Solari lo decía muy bien. Bale, habla en el campo. Asensio tiene que hablar en el campo, ¿no? Pues bueno, hoy juegan todos y es la oportunidad de hacerlo. Bueno, hay dos Munueras, uno pita, Martínez Munuera, el otro está en el VAR, Munuera Montero. El partido que va a comenzar a la derecha, queda Leibar a la izquierda del Real Madrid. Partido en marcha, Nipurúa. Pelota para el equipo de Mendilibar. La tiene Rubén Peña, presionado por Marco Asensio. Filtra la pelota para Sergi Enrique. Ha cortado Marcelo. Recibe Sergio Ramos. Arranque de partido Nipurúa. Entrega Ramos para Varane. Como siempre, esa presión alta de Leibar y ya la primera que estaba taponando ahí Quique García ante el envío en largo del francés de Rafael Varane. Un Eibar que siempre va a estar ahí incomodando la salida de balón del Real Madrid. Saca Álvaro Driozola, pone la cabeza Marco Curella. Llega la pelota Iván Ramis. Entrega Ramis para Escalante. Encima de Luka Modric, entrega Iván Ramis. La baja José Ángel. Mete la pelota en profundidad. Atención, ese balón para Quique García. Bueno, que no parecía estar en fuera de juego, ¿eh? Estuvo atento Thibaut Courtois. No, pero un poquito largo, ¿no? Ha podido llegar a ese centro lateral de Cote. Envío en largo del Real Madrid. La quiere bajar Marco Asensio. El balón controlado, pero demasiado fuerte. Acaba en los pies de Asier Riesgo. Primer minuto de partido en Ipurúa. Con el 0-0 inicial. Saca ya Asier Riesgo para Paulo Oliveira. Tiene por delante a Joan Jordán. Prefiere entregar para Asier Riesgo. Pelotazo del portero de Leibar. Vamos a ver quién gana esa pelota. La tocaba Rubén Peña. Es Paulo Oliveira el que busca a Quique García. Le pone las manos Rafa Varane. Ahora es Marco Curella. Despeja Sergio Ramos. Estaba saliendo del fuera de juego Karim Benzema. La mata Paulo Oliveira con ese cabezazo para Riesgo. Nuevamente Paulo Oliveira. En a recibir Escalante. Presión de Karim Benzema. Golpea Riesgo. Pelotazo del portero de Leibar. La mata de cabeza Dani Ceballos. Ha cuidado a Joan Jordán. Control en campo contrario. Envío para Fabián Orellana. Conduce el chileno. Devuelve para Joan Jordán. Muy presionado. Está a punto de robar Toni Kroos. Ahora lo quiere hacer Marco Asensio y lo consigue. Bueno, de momento lo primero que vemos en el Madrid es Asensio a la izquierda y Bale a la derecha. Sí, y Bale a la derecha. Bueno, yo creo que hoy sabe Solari que va a necesitar mucha verticalidad, ¿no? Por eso yo creo que Asensio va al lado izquierdo y Bale al lado derecho, teniendo en cuenta de que Odriozola pues, es un jugador que se incorpora mucho. Bale tiene buen disparo y en el campo es pequeño, se puede meter hacia adentro y hacer el golpeo que le gusta. Ha metido el pie Luka Modric, se pierde el balón por el lateral del campo. Juega Gonzalo Escalante, que bueno, el recorte ante Toni Kroos. La deja para Joan Jordán, devolución para Escalante. Primer toque para Oliveira. Aplaude el público de Ipurúa, recibe Rubén Peña. En corto Joan Jordán. Se gira Alex del Español, entrega para Escalante. Nuevamente Joan Jordán. Rubén Peña ante Marco Asensio. La filtra para Orellana, qué bueno el taconazo para Quique. Cuidado el tiro de Quique García al palo. ¡Madre mía, qué disparo se ha sacado Quique García! Pudo llegar el primero de Leibar en ese tremendo pelotazo de Quique García que superó a Courtois y que el palo negó el gol de Leibar. Sí, además Orellana lo hace francamente bien, ¿no? Cómo le da con la espuela para superar a Sergio Ramos. Control de Quique y claro, al ver que se le queda botando, pues ha aprovechado esa situación, golpear. Difícil para Courtois llegar a ese balón, golpear en el palo, pero perfectamente podía haber ido dentro. Bueno, hemos tenido la primera oportunidad del partido, tremenda la que ha tenido Leibar con ese disparo de Quique García. Juega Sergio Ramos, entrega para Toni Kroos, 3,5 de partido en Ipurúa. Dani Ceballos con Sergio Ramos, corta Iván Ramis, devolución de Escalante, se complica Iván Ramis, salva el balón, cuidado porque ha quedado en el suelo Luka Modric, se queja de la entrada del central de Leibar y está pidiendo cartulina amarilla al croata. ¡Oh! La entrada dura de Ramis. Y este es el disparo con el exterior, ¿no? Yo creo que le pega. Sí, fíjate que toca un sí, poquito. Sí, sí, la roza, la roza. Ahí, Courtois, que es dificilísimo ese golpeo. Está retrocediendo. Sí, roza sí, un poquito ese balón de al palo, pero el tiro fantástico de Quique. Ahora, roza Courtois, pero no sé si le ha cambiado la trayectoria, ¿eh? Ha ido el balón muy parecido, pero
Bueno, quién sabe si ha podido evitar el gol ahí Thibaut Courtois con ese mínimo toque de dedos. Como si fuera un jugador de voleibol. 4.5. Empate a 0 en el marcador. Entrega Rafa Barán. Deja salir Rubén Peña. Saque de banda para el Eibar. Rubén Peña. El lanzamiento y se, bueno, sigue cojeando Luka Modric porque la entrada fue bastante dura. Lo raro es que no haya sacado tarjeta. Atención a Gareth Bale. Controla Bale. ¡Tira Bale! No vale. No vale, no vale. Aquí ya esperamos para cantar los goles, ¿eh? Porque hay que esperar, eso sí. Habrá que mirar el videoarbitraje porque luego había metido un golazo Bale. Sí. Sí. Fuera de juego, claro. Pero, ¿cómo define, no? Desde fuera del área, volea. Gran disparo, pero estaba muy, muy claro en fuera de juego. Un disparo brutal ahí de Gareth Bale. Había llegado a tocar así el riesgo, pero no podía evitar el tanto de Bale. Eso sí, estaba en fuera de juego porque sale a última hora Rubén Peña, de la zaga de 4 de Leibar. La busca ahí Marco Curé, ya ha tocado en Álvaro Driozola. Saque de banda para Leibar. Ha empezado el partido bonito en estos 5.5 que llevamos en Ipurúa. Insiste Leibar. José Ángel saca el centro, la pone José Ángel, despeja Rafa Barán. En la frontal Escalante, ganan el salto, falta, indica Martínez Munuera. En el salto de Gonzalo Escalante. Ahora argentino ahí que no está muy de acuerdo con la indicación del árbitro. Cuando vemos ahí la imagen del entrenador del Real Madrid, de Santiago Hernán Solari. Ya tiene la pelota en movimiento el equipo blanco. Ramos, que presión alta de Leibar. Intenta salir el Real Madrid. Marcelo no lo consigue. No lo consigue el Real Madrid. Ahí te meten muchos aprietos, Leibar. Sí, además está con dos delanteros apretando arriba. Tienes que pensar y decidir rápido, ¿no? Ahí Sergio Ramos ha dudado y rápidamente se le ha echado encima. Joan Jordán le roba la pelota a Toni Kroos. Cuidado que viene la contra del Madrid. Karim Benzema entrega para Luka Modric. A ver qué inventa el croata. Modric en la frontal. Quería meter ese pase. Ha cortado Ramis. Insiste Luka Modric. Ahora ya con la defensa de Leibar colocada. Gareth Bale en la frontal. Amaga Gareth Bale. Entrega para Marcelo. Marcelo la pica hacia Marco Asensio. Corta Rubén Peña. Cuidado a Bale. Bale en el lateral del área. Cambia el ritmo. Bale pone el centro. Se pasea y nadie puede rematar ese balón del Expreso de Cardiff. No, además, fíjate, ¿no? Que Benzema estaba en esa posición, pero hace el movimiento hacia atrás, buscando el punto de penalti, ¿no? Está arriba y se queda parado en vez de acompañar la jugada pensando que ese balón va a ir atrás. Ocasión también para el Real Madrid a los 7 de partido. La mata Quique García, recupera a Toni Kroos. Balón queda muerto, se lo lleva a Quique García. Otra vez el alemán metiendo el pie, pero el balón es para el equipo blanco. La va a poner en movimiento Álvaro Driozola. Tiene por detrás a Toni Kroos. Ya la mata el alemán. Envía para Rafael Barán. Deja correr la pelota el francés. Entrega para Thibaut Courtois. Presiona Serge Henrich. Golpea el belga. José Ángel en el salto con Bale. La llega a tocar el galés, pero Marco Curella se anticipa. José Ángel con Quique García. Marco Curella. El ex del Barça continúa en la progresión. Sigue Cucurella. Entrega para Joan Jordán. Buena pelota por dentro para Orellana. Retrasa hacia Oliveira. Pero Oliveira es un equipo que juega muy rápido, ¿eh? A pocos toques. Sí, es muy, muy práctico. Muy práctico, ¿no? Y sobre todo, de medio campo hacia adelante, busca las bandas. Es un objetivo muy claro que tiene. Aunque por el centro intente circular, termina siempre jugada por banda y centro lateral. Se anticipa a Ramis, un balón que buscaba Karim Benzema. Rubén Peña la quiere sacar para Sergi Henrich. Va a proteger ante Ramos. Le mete el pie al andaluz. Recupera el Real Madrid. Ceballos. Luka Modric, el control orientado. Balón filtrado. Qué buena para Bale. Atención a Gareth Bale. Entrega para Benzema. Fuera de juego. ¿Qué? No sé. Vamos a verlo. No creo que fuera por mucho. Si lo estaba ahí Gareth Bale. Luego ya, evidentemente, Benzema no. A quien se lo indican es a Bale. Bueno, muy al límite. Muy al límite. De verdad que, bueno, la cámara no nos muestra la línea recta, ¿no? Por así decir. Pero, como tú bien decías, estaba muy ligero en fuera de juego. Ahí veíamos a Javier Clemente viendo el partido en las gradas de Ipurúa. Balón para el Eibar. Está pidiendo falta el Real Madrid. El árbitro dice que no la hay. Va a sacar de banda José Ángel. 9 de partido en Ipurúa. 0-0. Vamos a ver a quién busca José Ángel. Lo hace para Joan Jordán.
Nuevamente José Ángel saca el centro, balón peligroso, tiene que meter el pie Ramos, córner para la Sociedad Deportiva Eibar. Sí, es que además, fíjate, ¿no? No parecía ni un centro, ¿no? Directamente de recibir, ¡boom! El balón va a área y Sergio Ramos, muy atento, tiene que despejar ese balón porque está Quique ya preparado, ¿no? Ya, el Eibar siempre tiene algún jugador dentro de área para poder rematar ese tipo de balones. Ojo al saque de esquina para el Eibar. Va a golpear Joan Jordán, la pone Jordán, balón cerrado, Courtois pone los puños, falta. Falta sobre Thibaut Courtois, después había golpeado José Ángel, pero el árbitro entendió que, bueno, ahí José Ángel, no, Oliveira, creo que es el que desequilibraba a Thibaut Courtois. Y vemos otra vez la, bueno, la gran ocasión del partido, que vamos, de haber entrado eso es un golazo espectacular, ¿eh? Por sí, lo que hace Orellana y por lo que hace Quique García. Eso es, controla y no se lo piensa. Le pega demasiado exterior, que eso hace que el balón, bueno, vaya un poco más abierto. Cuidado, 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 que va el Madrid. Marco Asensio, Asensio en el área, Asensio por el centro, atrás Karim Benzema, se adelanta Benzema, la tiene Benzema, salva en la línea José Ángel. ¿Qué ocasión ha tenido ahora el Real Madrid? La respuesta del equipo de Santiago Solari es esa oportunidad. Ya estaba saboreando el gol Karim Benzema. Además lo hace muy bien en la definición, ¿no? Cómo aguanta, se da su pausa para superar a riesgo, ¿no? Con un toque sutil, y es el defensor el que tiene que librar desde el área de línea de gol. Bueno, está el partido para cualquiera en Ipurúa. Mal golpeo ahora de Asier Riesgo. Rubén Peña la quiere matar, pero no puede. Se pierde la pelota por la línea lateral. Cuando... Ahí vemos a Karim Benzema, el gran protagonista de la ocasión. Bueno, realmente el gran protagonista de los últimos partidos del Real Madrid. En un gran momento el francés. Y además, bueno, comentaba las cámaras de Real Madrid Televisión, ya se atreve incluso a vaticinar cifras de goles, ¿eh? Y ha asumido 100% que él tiene que marcar más goles esta temporada. Y así lo ha dicho. Bueno, tomando responsabilidades. Sí, es un buen reto también, ¿no? Para ponerse, sabiendo que no está Cristiano Ronaldo, pues... ahora es fácil también asumir ese tipo de situación, ¿no? La deja correr Marcelo, saque de banda para el Real Madrid. Está el partido para cualquiera. Vamos a ver otra vez la ocasión del Madrid. La acción de Marco Asensio. Se adelanta Benzema y con qué tranquilidad efectivamente la pica, pero estaba muy atento, sí, Cote. Le amaga con el pie derecho, y golpea con el pie izquierdo. Juega la Eibar, lo hace Joan Jordán. Presiona Gareth Bale, se marcha Joan Jordán. Tiene en la izquierda Marco Curella. Encara Adriozola, pone el centro, Cucurella, despeja Rafa Barán. El balón va a caer a la posición de Iván Ramis. La mata de cabeza para José Ángel, nuevamente Ramis. 12 de partido en Ipurúa, 0-0. Ramis, la presión de Luka Modric. Entrega Iván Ramis, corta, Rafa Barán llega desde atrás, Escalante. Mete el pie Ceballos, roba y entrega para Ramos. Se gira Toni Kroos, Luka Modric. Modric, bien por dentro para Ceballos, tiene en la derecha, pero no sé si en fuera de juego a Karim Benzema. Ah, sí, estaba adelantado el francés, entrando en la primera vez que le vemos entrar por ese perfil que tanto le gusta en la banda izquierda. Me da a mí la sensación de que en este muy justo otra vez, como el de Gareth Bale, la línea defensiva del Eibar ha salido muy bien hacia adelante. No, Karim va a aprovechar los espacios. Estábamos viendo cómo Asensio estaba por dentro y es cuando Karim se abre a la banda. Bueno, pasa una cosa con el Eibar que hemos hablado, yo creo, muchas veces cuando hemos visto partidos del Eibar. Es un equipo que la primera línea de presión es muy difícil superarla, pero si la superas, ahí ya aparecen los espacios. Es normal, porque es un equipo que aprieta arriba. Entonces, claro, cuando tú aprietas arriba... intenta robar en campo rival, cerca de portería rival. Si superan esa línea, pues tienes mucho campo por detrás, ¿no? Entonces, claro, hasta que te repliegas, hasta que llegas y el equipo rival logra hacer una jugada rápida, pues tienes dificultad. Cuidado que viene el Eibar, José Ángel. José Ángel se va hasta la línea de fondo, va a sacar el centro, córner. Ha taponado Driozola. Córner para la Sociedad Deportiva Eibar. La llegada de José Ángel, de momento Driozola, que está teniendo que intervenir más en acciones defensivas que ofensivas. Es el segundo córner del partido para el Eibar. De nuevo Joan Jordán, ahí en esa zona donde casi no hay ni sitio para poder prepararse para el córner, que ya ha sacado el equipo armero. José Ángel por el centro, el remate de cabezas de Quique García. Cabecea en el primer palo, se le marcha a la derecha de Thibaut Courtois. Vuelve a avisar el delantero del Eibar. Sí, además habrá
de cabeza, que se le da muy bien. Fíjate cómo gira el cuello. No es un centro fácil, porque fíjate de dónde viene y dónde está la portería, ¿no? El ángulo. Aún así, hace un buen remate. Y falta ahora sobre Luka Modric. Las protestas de Joan Jordán para el partido. Martino Munuera, yo creo que va a avisar ahí a Jordán sobre las protestas del medio centro del Eibar. No vale todavía el lanzamiento del Real Madrid. Vamos a llegar al minuto 15 de partido en Ipurúa con el 0-0. Entrega Bale para Odriozola. Este es Luka Modric. Rafael Barán. Barán de nuevo para Modric. Modric ante Cucurella. Pega la pelota en el jugador de Eibar, pero le va a caer a Benzema, que se la lleva. Atención a Karim Benzema en el área. Benzema la dejaba fenomenal para Odriozola. Y otra vez una pierna salvadora, esta vez de Paulo Oliveira. Sí, ha habido dos momentos, ¿no? El primero en el que yo creo que Gareth Bale ya cogía portería, y si se le hubiera dado por delante hubiese llegado. Al dar continuidad, luego la llegada de Odriozola se convirtió en una buena jugada. Ojo que saca que rápidamente el córner en el Madrid. Luka Modric, frontal del área, el tiro de Ceballos está ponado y viene la contra de Eibar. Atención a Cucurella, porque son 4-3. Cucurella, Orellana, encarando a Odriozola. Orellana la mete de nuevo para Cucurella. Cucurella va a poner el centro. Cucurella, Courtois para gol. Gol, 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 fuera de juego. Fuera de juego, lo anula el árbitro, hay que verlo. Marca Escalante, que no se ha enterado de que el árbitro ha levantado el banderín. Hay que verlo. Lo primero que hay que decir de la red es que Courtois ha salvado el gol. Ha hecho un seguro. Muy buena parada. Y ahora hay que ver la segunda. Courtois se ha extendido, por así decir, muy amplio, muy grande, para evitar el primer remate de, no sé si ha sido de Sergen Rich o de Quique. Y luego, bueno, en esa segunda jugada, creo que es Odriozola el que no puede sacar el balón, y es donde Quique o Escalante lo aprovecha. Pero ya te digo que el primer remate es donde Courtois hace una gran parada. Vamos a fijarnos. Vamos a ver. Primero, aquí es legal para juego, la posición de Cucurella. Luego el remate. Para mí es gol legal. De Quique y luego Escalante. Para mí es gol legal. Yo creo que va a dar el gol el árbitro, porque Escalante viene de muy atrás. Ahora, para eso está el VAR, ¿no? Sí, marcar sí. Su línea, sus cámaras. Tienen unas cámaras que lo ven mejor. Mira, en el rótulo ya han puesto el 1-0. Ya se han ido adelantando. Vamos a ver, porque me da la sensación de que Eibar se ha adelantado en el marcador con gol de Escalante. Porque vista la repetición, yo creo que en la grada algo les ha debido llegar. Mendilibar, que es de los que está en contra del VAR, yo creo que es al que más le toca el VAR, precisamente al hablar tanto, te toca sufrirlo o disfrutarlo en casi todos los partidos. Y bueno, vamos a ver, Munuera Montero lo está viendo, el árbitro hace la señal del VAR y da el gol de Eibar. Se ha adelantado el equipo de Mendilibar, el gol de Gonzalo Escalante, que pone a Eibar por delante. Eibar 1, Real Madrid 0. No olvidemos, esto viene, Rubén, de no sé si era un córner o una falta a favor del Real Madrid. Sí, de una contra muy rápida que hace el Eibar. Es una jugada donde Ceballos desde fuera del área quiere disparar y el rechace pues ya le sale beneficiado para Cucurella. Aquí primera parada y luego fíjate, Ceballos es. Yo decía Odriozola, pero es Ceballos el que intenta despejar. Buena parada. No la coge y Ceballos está más atento Escalante para llegar a ese balón. Viendo la repetición, dos cosas. Una, quiero pensar que el asistente lo que levanta es la posición de Cucurella, que está ahí, porque es que Escalante es que no estaba en fuera de juego, pero vamos, por metros. Bueno, ninguno de los dos al final. Y dos, Rubén, ¿no tarda mucho Ceballos en perfilarse para despejar ese balón? Bueno, fíjate, al final viene defendiendo, está pendiente del centro lateral y de por dónde viene el rival. Y claro, ahí tiene esa movilidad Escalante, es difícil, viene el balón rebotado del portero y cuando te quieres dar cuenta, Escalante está mucho más rápido para poner el pie. Pues se ha adelantado Eibar con el gol de Gonzalo Escalante, está por delante el equipo de Mendilibar, 1-0. Situación difícil para el Real Madrid. Yo creo que desde que está Solari entrenando al Madrid, es la primera vez que empieza por detrás en el marcador un partido. Así que nueva prueba ahora la que tiene el equipo del entrenador argentino.
19 va a sacar Sergio Ramos. Entrega Ramos para Rafael Barán. Entrando en campo de Eibar. Barán envía para Odriozola. Pegado en la cal. Odriozola ante Cucurella. Cae Álvaro Odriozola. Falta. Ha tardado, pero la acaba indicando el árbitro. La infracción sobre Álvaro Odriozola. Ha sacado Rafa Barán para Dani Ceballos. Toni Kroos. Kroos con Quique García. Camino del 20 en Ipurúa. 6 faltas del Eibar, 0 del Real Madrid. Sí, además no es una situación donde el Real Madrid haya tenido dominio de balón absoluto y por eso, bueno, no ha necesitado hacer faltas, ¿no? Sino que yo creo que el Eibar ha entrado mucho más intenso al partido. Pelota para Rafa Barán. Barán envía para Odriozola. En corto Luka Modric, la deja para Rafael Barán. Sigue tocando el Real Madrid, de momento sin progresar. Ramos. Marcelo. Por delante Marco Asensio, le mete el balón buenísimo Marcelo, está habilitado Asensio. Asensio dentro del área, pone el centro, pega en Rubén Peña, la busca Karim Benzema, pero atrapa a Sier Riesgo. Bueno, de momento las llegadas del Real Madrid casi todas aparecen por ese lado izquierdo con Marco Asensio, al que no hemos visto de momento en el partido, es a Bale. Prácticamente no ha aparecido. Bueno, ha hecho ese gol en fuera de juego. Sí, bueno, cierto. Pero no, las llegadas han sido de, pues, una de Asensio, una galopada de Asensio y luego, pues bueno, otra con la movilidad de Benzema. Cabezazo de Fabián Orellana, va a recuperar Ceballos. Antes Sergio Rick, le quita la pelota a Rick. Quique García, balón de Toni Kroos para Marcelo. Bueno, en esa acción de Ceballos yo creo que se refleja un poco lo que es este tipo de partidos. En este campo, cuidado porque va Ramos, mal pase de Ramos para Gareth Bale. O piensas rápido o te han comido. Sí, y además, y los errores te van a penalizar porque es un equipo muy vertical, es un equipo que roba y sale rápido. Esta es la jugada del gol. Tiene mala suerte Courtois, la verdad, porque Courtois hace una buena parada, luego pierde de vista el balón. Y aquí es donde te digo, Rubén, que yo creo que un defensa probablemente hubiera sido más agresivo, hubiera atacado el balón mucho ya, antes. Pero fíjate que él se encuentra ese balón después de hacer esa parada Courtois, quiere despejar, pero Escalante está más rápido para meter el pie y que rebote en él. Va a recuperar Karim Benzema. Benzema para Gareth Bale, ahora el pase, primer toque de Bale, no es demasiado bueno. Odriozola para Benzema, el Madrid algo impreciso. Recupera José Ángel, atención porque se va Cucurella, está habilitado. Cucurella sale al corte Barán, que es rapidísimo y la vida le da al Madrid porque Cucurella está haciéndole daño a Odriozola. Sí, y sobre todo el pase, ¿no? El pase, al darlo con el interior le ha beneficiado a Barán, ¿no? Si le mete con el exterior o con la pierna derecha, hubiese sido otra jugada. Joan Jordán, crecido Leibar, 22 minutos. Rubén Peña, Paulo Oliveira. Oliveira abriendo la pelota hacia la parte izquierda. Cucurella la baja con el pecho. Cucurella metía el pie Ceballos. Se la quiere llevar Orellana. Acaba cediendo atrás Odriozola para Thibaut Courtois. Envía el belga. Balón buscando a Karim Benzema. La pelea con Iván Ramis. La quería bajar, pero no puede Karim Benzema. Bueno, son momentos donde Leibar, además, yo creo que a partir del gol, más todavía, está dominando y está mejor que el Madrid. No, y además tiene más confianza. Uy, qué error de Ramos. Se la lleva Fabián Orellana, decías, de la red. Pues que ha cogido confianza el Leibar tras ese gol. Fíjate, está más intenso. Son momentos en los que ahora, pues, le está saliendo. El Real Madrid no está encontrándose en el partido y son momentos difíciles, ¿no? Que el Eibar, por su parte, tiene que aprovechar porque el Madrid, pues, en cualquier momento vuelve a estar presente en el partido. Bueno, ahí lo intentaba Sergio Henry. Barán otra vez está hablando. Se la lleva Joan Jordán. Está mordiendo el Eibar. Jordán para Orellana. Cambiado de banda el chileno. Fabián Orellana para Joan Jordán. Esos segundos balones de los que hablaba Marcelo, esos balones divididos. Vamos, yo creo que el Eibar está ganando el 90% de ese tipo de balones. A ver, tampoco es... Una cosa es que lo sepas y otra cosa es que lo hagas, ¿no? No es fácil cuando no estás acostumbrado a ese tipo de juego y el Eibar, pues, es un especialista. Joan Jordán entrega para José Ángel. Qué difícil es jugar en este campo. Qué bien juega en casa el Eibar. Qué ritmo. Fíjense que le da la pelota. Iván Ramis. Ramis abriendo parte izquierda hacia Marco Cucurella. Esta vez no llega, pero el Eibar está viendo la vía de agua del Madrid. Y es la penetración constante de Marco Cucurella contra Álvaro Odriozola. Saque de banda para el equipo blanco. 24 minutos de la primera parte con gol de Escalante. Está ganando el equipo de este hombre.
Ahí vemos a Vinicius también esperando para cuando lo decida Santiago Hernán Solari. Golpea a José Ángel. La pelea Dani Ceballos, la llega a tocar, la mata Odriozola, pero la regala hacia Escalante. El toque de Orellana, recupera Luka Modric. Karim Benzema para Marcelo, al que tampoco hemos visto de momento. Le necesita el Madrid al brasileño. Marcelo, recorte de Marcelo, deja el balón para Kroos. Se movía el espacio por la izquierda Benzema, no le han visto. Ceballos, Rafael Varane. Hacia adentro Varane con Sergio Ramos. Adelanta para Dani Ceballos, entrega el balón para Toni Kroos. Recibe Karim Benzema. Benzema en cara. Benzema para adentro, Marcelo nuevamente para Karim Benzema, la carrera con Rubén Peña, pero es rapidísimo el lateral de Eibar. Excelente acción defensiva y de Rubén Peña, uno de los mejores de esta temporada en Eibar, rindiendo a grandísimo nivel. Y fíjate que ahí tiene que retroceder porque Benzema había ganado muy bien el espacio, pero yo creo que también el pase se queda un poquito corto y eso le beneficia. Saque de banda para Eibar. Ha cabeceado Rafa Varane, mete pie Marcelo. Dani Ceballos cede el balón hacia Sergio Ramos, presionado por Sergi Henrique. Sergio Ramos la saca desde atrás, pica el balón para Gareth Bale. Primer toque hacia Odriozola. Presión de José Ángel, Bale mete el pie, también lo hace Joan Jordán. Y el balón es para el Real Madrid, que ha de activarse, que ha de ser más agresivo para competir a la misma altura que Eibar. Estamos o vamos a llegar al minuto 26 y yo no sé si ha llegado ya la primera falta del Madrid. La verdad es que no lo recuerdo, pero muy poquitas faltas. Atención a Marco Asensio, balón atrás, qué buena Benzema. Benzema en el área, Benzema la maniobra, Benzema. Falta de Karim Benzema, que fue justo al lugar donde más gente había. Sí, se encerró él solo, ¿no? Después de ese pase de Asensio, lo ideal hubiese sido seguir, darle continuidad a la dirección del balón, abrir hacia el otro lado, donde tenía también el apoyo de Luka Modric, y se ha metido él mismo en la boca al lobo. Pues ahí está la imagen del videoarbitraje. Efectivamente, lo que el asistente levanta es la posición de Cucurella, que es la única que dejaba alguna mínima duda. Desde luego, la de Escalante no dejaba ninguna. Y ahí, bueno, Dani Ceballos es verdad que tiene esa mala fortuna después al golpear de que le dé la pelota a Escalante, que lo celebra interruptus. Balón de Joan Jordán, Quique García, Cucurella, el centro pega en Ceballos, balón de banda para el Eibar, que lleva muchos años esperando poder ganarle un partido al Real Madrid. No lo ha conseguido de momento, hoy sí está por delante 1-0. Aunque también hay que recordar que, por ejemplo, le sacó un empate en el Bernabéu. Un partido, recuerdo, 1-1, que también fue muy meritorio. Y creo, además, que en el año del ascenso justo del Eibar a la Primera División. Es un equipo que, desde luego, no engaña a nadie, ¿eh? Es un equipo que sabes lo que te espera, ¿eh?, cuando vas a Ipurúa. Bueno, 27 minutos en Guipúzcoa, en Eibar. 1-0 para el Eibar. ¿Qué tiene que mejorar de la red del Madrid? Bueno, yo creo que igualar la intensidad, por lo menos, ¿no?, del Eibar. Una vez igualando la intensidad, pues ya vas a tener más oportunidades de poder tener el balón, de poder hacer jugadas de ataque y generar más peligro en la portería de riesgo. Golpeado José Ángel, Varane la mata de cabeza. Hace lo propio, pero con el pecho Escalante. Buen giro ante Dani Ceballos, que bien se le ha ido. Se le ha ido muy fácil Escalante. Escalante la mete para Quique. Quique García, centro atrás, atrapa a Courtois. Estaba en fuera de juego Quique García. Pero diría demasiado fácil el regate de Escalante sobre Dani Ceballos, que vamos a ver aquí con el cuerpo. Muy sí, fácil no, se le va. Luego tiene muy, muy buena potencia. No, no era fuera de juego, ¿eh? No, pero estaba en línea. Tiene buena potencia, buena arrancada Escalante para superar al jugador del Real Madrid. Y luego, pues bueno, ya tiene la oportunidad de poder buscar el pase a Quique. Está haciendo un gran partido Gonzalo Escalante, tomando ahí el poder del medio campo ante la ausencia de un hombre importantísimo como es Pape Diop. No controla Gareth Bale, que está fuera del partido. Es verdad que nos ha dejado ese gol. Hombre, no es que el resto del equipo está a un nivel altísimo, pero es que a Bale no lo hemos visto. Es que no ha tocado el balón. Bueno, es que si te pones a pensar en muchos jugadores, es verdad que el Real Madrid no ha tenido el balón que se espera, sino que el balón lo tiene el Eibar. Las ocasiones las ha tenido el Eibar y ya te digo, ¿no?, yo creo que la intensidad es lo que está marcando el devenir del partido. Vamos a ver ahora, como siempre, el Madrid por este lado izquierdo con Asensio. Asensio por el centro, balón segundo palo, muy difícil, riesgo, bloca.
Una pelota que podían buscar tanto Benzema como Gareth Bale desde el segundo palo. Pero un balón muy, muy complicado. Viene muy alto. Y ahí le da tiempo al portero de Eibar a atrapar con seguridad. Vamos a llegar en breve a la media hora de partido. Saltando la sorpresa en Ipurúa, ganando Eibar. Cabecea Barán. Ramis, Joan Jordán. Controla de espalda Sergi Enrique. Joan Jordán. La filtra para Escalante. Primer toque, Cote. Envío de Cote. Cucurella la gana de cabeza. Atención a Quique García. Sergi Enrique. Enrique con Joan Jordán. Jordán cambia el juego a la derecha por donde no está entrando nada el Eibar. Ni la ve Rubén Peña con el sol. Al final acaba controlando. Uy, lo que le ha hecho Marco Asensio. Rubén Peña saca el centro, la pone Rubén Peña en el segundo palo. Va a llegar Cucurella. Cucurella ante Odriozola. Viene con Joan Jordán para poner el centro. Corta Ceballos. Ahora vamos a verla contra el Madrid, porque aquí si tiene Bale, esa es su jugada, pero el pase de Modric no es bueno. No, no, además Cote ya estaba cerrando bien por dentro. Yo creo que ahí es incluso con el interior, buscando el pie de Gareth Bale para que pueda encarar él mismo a portería. Bueno, como anima Ipurúa, media hora de partido, 1-0, gol de Escalante. La busca Sergi Enrique. Cucurella con Odriozola, controla Cucurella, dejaba la pelota para Quique García. Cede hacia Cote. Cote con Luka Modric. Pega la pelota en el croata. Saque de banda a favor de Eibar. Ahí vemos la imagen de Luka Modric. Aquí la de José Luis Mendilibar, el adiestrador de los guerreros. Saca José Ángel. Quique García. Cucurella. Pelota para Orellana. Se mueve Cucurella haciendo superioridad por ese lado izquierdo. Tiene que salir Ramos. El balón le pegó al de Camas, al capitán, aunque él entiende que había pegado después en Cucurella. Sacado rápidamente el Eibar. Orellana. Balón para Iván Ramis. Cambia el juego Ramis. A ver si la ve ahora. Ahora sí Rubén Peña. Rubén Peña en corto para Enrique. Enrique de nuevo Rubén Peña. Puede poner el centro. Lo hace Rubén Peña en el segundo palo. Ahí sí que ya no hay absolutamente nadie. Saque de puerta, 31 y medio en Ipurúa. Está ganando 1-0 Eibar, está perdiendo 1-0 el Real Madrid. Sí, además fíjate, ¿no? La confianza, qué detalle aquí de Rubén Peña con el tacón. Y nada más salir de esa jugada, ha puesto el centro. O sea, es que es un partido hoy muy completo, muy completo. Busca la pelota Bale, el primer toque equivocado. Recupera Ramis. Ramis pica la pelota para Quique García, dejaba la pelota atrás, cortó Odriozola, pero es que el Madrid está cometiendo muchísimos errores, ¿eh? Hay que reconocer, yo siempre lo digo, ¿eh? Jugar en este campo es muy difícil, el Eibar te muerde los tobillos, está encima siempre, pero yo creo que con la calidad de los jugadores del Madrid se debe esperar algo más de precisión. Sí, se debe esperar jugar más rápido, salir de esa presión, intentar llevar el balón de un lado a otro, hacer daño al contragolpe, con jugadas rápidas. Yo creo que ahí es donde el Eibar puede sufrir. Este control sí ha sido muy bueno de Karim Benzema. Benzema está en la frontal. Benzema, qué buena la pared ahora. Falta en la frontal, clara, ¿eh? Falta de Cucurella, la devolución de Marco Asensio. La falta es muy peligrosa en la frontal. Debería ser para Gareth Bale. Pero esta sí es una muy buena combinación de Benzema y Asensio, partiendo primero del control muy bueno de Karim y luego a un toque rápido Asensio. Sí, porque está, fíjate la línea, en el momento que hay un pase horizontal la línea sale y ahí es donde tiene la oportunidad de hacer esa pared. Pues aquí tiene su posibilidad Gareth Bale. No le hemos visto en el partido, nos ha dejado un tiro espectacular ya anulado y a falta de participación, a falta de estar en el juego, en las combinaciones, pues por lo menos le queda el tiro y el tiro lo tiene espectacular. Ha visto la amarilla, por cierto, Marco Cucurella. Vamos a ver el lanzamiento de falta de Mr. Gareth. Colocando riesgo la barrera. Tiene la posibilidad del doble perfil. Tampoco me extrañaría que buscara el palo del portero. Ahí está la mirada del galés, que viene de hacer gol con su selección. Y ahí está el spray. Se habían quejado, sí, los jugadores de Eibar, me dicen, está fuera, ¿no? Spray está un poco raro, ese spray. Vamos a ver Bale. Bale va a golpear, tira Gareth. Ahí está riesgo.
Rodrigo poniendo las manos. Efectivamente, buscó el palo del portero. Parada del portero de Eibar, insiste el Madrid. Centra Marcelo. Orellana tapona, es córner para el Real Madrid. Bueno, tampoco ha sido una falta muy exigente, ¿no? Creo que tiene mejor golpeo, incluso con más potencia. Cuidado, Karim Benzema. El centro, despega Sergi Henrique. Ramos. Ramos encerrado. Entrega Ramos para Modric. Modric con el cuerpo. Cede para el hombre de cierre, que es Odriozola. Nuevamente Luka Modric. Modric se marcha de Joan Jordán. Cómo aprieta el Eibar. Qué agresivo es. Y si se le van, pues hace una falta. Que es lo que debe hacer. Vean, 9 faltas el Eibar. Una el Real Madrid. Entrega Barán para Dani Ceballos. Gritos de Eibar, Eibar en Ipurúa. Marcelo recortando. Marcelo apareciendo en ataque, cambiando el juego hacia la derecha. Buena bola para Luka Modric. Modric ante Cucurella, puede tirar. Modric atrapa con seguridad. Si es riesgo, el tiro pierna izquierda, del que muchos dicen va a ser el próximo Balón de Oro. Bueno, ha sido... Ya está llegando a borde área, ¿no? Yo muchas veces de Toni Kroos y de Luka Modric, pues se les pide que llegue a borde área, ¿no? Y hoy Luka Modric sí que está llegando a área rival, más que Kroos. Y Ceballos, por supuesto, que está jugando de Casemiro hoy, ¿no? Por delante en el eje. No para de correr el Eibar, se la llevará Dani Ceballos. Ceballos para Toni Kroos, qué bonito el control, qué bien se ha marchado. Cartulina amarilla, creo que Escalante, ¿eh? A ver si vemos... No, Jordán. Jordán amarilla. La verdad es que el control... regate que nos ha dejado Toni Kroos es exquisito. Ha hecho poco más en el partido, pero fíjate cómo se lo quita de en medio ahí a Joan Jordán apenas con el control. Muy a lo Zidane. Sí, sí, exacto, exacto. Pero es verdad lo que decías antes, Rubén, de Kroos y de Modric se espera más llegadas, se esperan más goles, porque además son jugadores con buen disparo de media distancia. Y no sé, yo creo que ahí desde segunda línea al Madrid le está faltando gente que aporte, ¿eh? Claro, es que muchas veces hay que evaluar, ¿no? Todo en general, ¿no? Se le piden más goles a Benzema, a Bale, pero yo creo que también la aportación de Kroos y de Modric tiene que ser mayor, ¿no? Con respecto al gol. Buen corte de Marco Gurella, Paulo Oliveira. Va a cerrar Rafael Varane, cabecea, que bien se ha adelantado Joan Jordán a Marcelo. Joan Jordán en campo contrario. Jordán, entrega para Orellana. Espera Leibar y el chileno dice, vamos a esperar un poquito que no lo veo claro. Cae Orellana, falta de Dani Ceballos. Cuando yo creo que prácticamente había perdido ya el balón el chileno, pero Ceballos le barre. Y la gente, pues como viene de amarillas el partido, pues intenta también jugar su papel y pedir, que por cierto puede tener motivos, esa cartulina para Dani Ceballos. Sí, porque le pisa. No es que sea muy fuerte, no es que sea intenso, pero... le pisa con los tacos y al final eso siempre causa mucho daño. Bueno, balón parado que va a ejecutar Joan Jordán en el 37 de la primera parte. 1-0 Escalante. Saca Joan Jordán, la pone en el primer palo. Se pasea la pelota, la que ha tenido Quique García, no valía. Fuera de juego, pero se había quedado solo en el centro del área el delantero de Eibar. Hay error en el marcaje. Uf, sí, si la toca Oliveira, sí, pero es que no sé si la toca, ¿eh? Ahí saque de banda a favor de la Sociedad Deportiva Eibar. Qué poquito han llegado los laterales hoy en el Madrid, Odriozola y Marcelo. No, Marcelo prácticamente ha tocado 2 balones. Es que no se le está viendo al lateral del Madrid, cuando normalmente es un jugador que arrastra mucho caudal ofensivo. Sergi Henrique mete el pie a Odriozola, que está teniendo una tarea ardua con Marc Cucurella. Ha encontrado ahí una fórmula Mendilibar muy interesante, ¿eh? Con los dos laterales izquierdos, con José Ángel y por delante Marc Cucurella. Va a sacar Cote. Se mueve precisamente Cucurella, pero viene a recibir Sergi Henrique. Henrique de espaldas, Jordán, que puede tirar. Golpea y la manda casi al banderín. Saque de puerta. El tiro de Joan Jordán, que se fue abriendo cuando vemos el disparo de la falta de Gareth Bale. Y la intervención hace lo que debe. Así el riesgo, tapa su palo y la aleja. Sí, la aleja, la manda fuera el despeje a una zona lateral donde no haya segunda jugada. Luka Modric, que encima están los jugadores de Eibar, no le dejan pensar. José Ángel pica la pelota para Sergi Henrique. Cae ante Rafa Barán. Nada, no pasó nada. Al menos eso dice el árbitro, que ha quedado en el suelo Sergi Henrique.
Rafa Brandt, que está volviendo hoy al equipo del Real Madrid. La ausencia de Nacho, lesionado en el último partido, como lesionado Casemiro. Pero qué partidos tan diferentes, ¿eh? Jugar en Vigo contra un Celta que probablemente tiene más calidad, pero te deja jugar más, que contra el Eibar, que insisto, te muerde. Sí, que no te deja jugar tranquilo, tienes que pensar y decidir rápido y además hacerlo bien. Entrega Marcelo para Sergio Ramos, a punto de llegar a los últimos 5 minutos de la primera parte, aunque habrá que añadir. Ya saben que estuvo parado el partido 2 o 3 minutos por la resolución del primer gol del Eibar. Odriozola, Rafa Barán, cede la pelota para Courtois de nuevo para Barán, va a su búsqueda Sergi Henrich, de nuevo Thibaut Courtois, envío del belga, balón hacia la parte izquierda para Karim Benzema, la quiere controlar con la espuela, pero ni siquiera un jugador de su calidad es capaz de salvar ese balón. Rubén Peña ya ejecuta el saque de banda, atento Dani Ceballos en el corte, Toni Kroos pone la cabeza, Rubén Peña, Orellana. La maniobra la intenta hacer muy rápida, pero va a llegar de balón a Sergio Ramos. Ramos que la quiere sacar, buscando en el lado derecho Álvaro Odriozola. Controla Bale. Bale ante Cucurella. Bale, el balón demasiado fuerte en ese último toque. Puede llegar a tiempo a Thibaut Courtois. Esta pelota es cómoda para Ramis. La mata de cabeza, hace lo propio Marcelo, pero error en ese toque. Escalante se la quiere llevar, se la quita Bale. Llega desde atrás Dani Ceballos, balón para Odriozola. Encara Álvaro Odriozola, se frena en lateral. Juega con Dani Ceballos, se marcha de Quique García. Por dentro para Gareth Bale, pero se la roba Ramis. Puede venir la contra de Leibar, ahí está Ramis, buscaba a Quique García, pero... Tardó. Atento Luka Modric. No, se le vio muy claro lo que iba a hacer Ramis y ahí Modric se anticipó. Qué bueno el control regate ahora de Marco Asensio. Asensio la mete para Bale, qué buena. La tiene Gareth Bale, pero el control de Gareth Bale. Si hubiera controlado bien esa pelota al galés, se quedaba solo delante del portero después de un gran pase de Marco Asensio. Sí, control se le va hacia adentro, le beneficia a Cote. Control orientado ahí hacia la pierna derecha, hacia portería rival, hubiese sido peligroso. Corner para el Real Madrid, buscando el empate, Toni Kroos la pone, el remate arriba es de Sergio Ramos. Saque de puerta para Leibar, está pidiendo Escalante una falta del capitán del Real Madrid. El cabezazo se le fue arriba. El Real Madrid que ha tenido una gran posibilidad, que no oportunidad, pero mira, esto es lo que te decía, viene de un corner a favor. Sí, que juegan corto, como salen, están todos arriba. Aquí lo hace muy bien Cucurella también, porque da el balón abierto banda a Orellana y le dobla por dentro para seguir la jugada. Marcelo no cierra bien, le da 5 metros a Cucurella, que permite poder poner el centro con tranquilidad. A veces un córner a favor resulta ser más peligroso en tu contra que en tu beneficio. La falta ahora cometida por Marco Cucurella sobre Rafael Barán. Estamos en el tramo final de la primera parte. Se mantiene el 1-0 con el gol que acabamos de ver repetido. Marcado por Gonzalo Escalante. Ramos. Abriendo Sergio Ramos. Pelota parte derecha para Álvaro Odriozola. La mata de cabeza. Más que matar a la salva, porque ese balón se iba fuera. Barán para Thibaut Courtois. La presión es de Sergi Henrich. Golpea Courtois. Bale ha caído en la acción con José Ángel y queda en el suelo el galés. Bueno, que se queja de un golpe. Para estas cosas también está el videoarbitraje. Veremos si realmente lo ha habido o no en la acción de José Ángel sobre el galés. Aquí lo vamos a ver. ¿Ves algo de la red? No. Yo no veo que a lo mejor Bale no se lo espere. Ha chocado en la costilla, pero vamos, que no veo yo nada de falta. Bueno, y encima se lleva la cartulina amarilla Bale por las protestas. Es verdad que contacto puede haber existido, pero un hombre con la fuerza de Bale, ¿no? No parecía para ese dolor, ¿no? No, ya la situación es que a lo mejor Bale está mirando el balón. Claro, no lo espera. No se lo espera. Choca contra el rival que está duro. Y te dan un punto clave, por así decir, en las costillas, que te haga sentir ese dolor, pero vamos, yo no veo falta.
Falta, saque de banda a favor de Eibar. Vamos a llegar al último minuto de la primera parte. Ahí la imagen de Gareth Bale, primer amonestado en el Real Madrid. Ya tiene dos amarillas el Eibar. Joan Jordán y Marco Curella. Mete el pie Escalante, Rafael Barán. De cabeza para Luka Modric. Golpea al croata, llega con todo Oliveira. La va a matar Fabián Orellana. Orellana se equivoca en el pase, recuperó Rafa Barán, se la lleva Luka Modric. Entrega para Toni Kroos, atención a la velocidad de Marco Asensio. Asensio con Rubén Peña, caen los dos. Insiste Marco Asensio y el árbitro da falta de Marco Asensio sobre Rubén Peña. No la protesta el jugador del Real Madrid. Ahora veremos la repetición. Rubén Peña, que se queja mucho del gemelo de la pierna derecha. Sí, ahí le... Llega antes Rubén Peña y Asensio en su carrera se le mete el pie cruzado y golpea al gemelo del jugador de Eibar. Ha tenido Asensio la mala suerte de que él es rápido, pero ha dado con otro que es más rápido que él todavía, que es Rubén Peña, un auténtico velocista. 45 de la primera parte, solo un minuto, pues me sorprende, ¿eh? Yo creo que con el video arbitraje estaba un par de minutitos parado para saber el gol, pero bueno, se llegará al 46. Rafa Barán, el pelotazo se va directamente fuera. Saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar en el tramo final de este primer tiempo. Rubén Peña, se mueve Sergi Henrich por delante. Rubén Peña busca en corto Orellana, el primer toque para el propio Sergi Henrich. Ramos, que protege puerta. Bueno, Eibar ya quiere llegar al descanso ganando, que desde luego es un resultado muy positivo. Imagen cari acontecido de Santiago Solari, que a lo mejor tiene que tomar alguna decisión en el descanso. Saca Courtois buscando a Gareth Bale, el salto del galés, va a cortar Ramis. José Ángel, se le escapa la pelota a José Ángel, a ver si le da tiempo al Madrid. Luka Modric, Modric para Karim Benzema, Benzema en la línea de fondo, o resuelve rápido, se va a acabar la primera parte. Benzema, Benzema, yo creo que aquí se va a acabar el primer tiempo, indica el final Martínez Munuera. Se va arriba en el marcador el Eibar. Hombre, no voy a decir que haya querido más que el Madrid también ha querido, pero quien lo ha mostrado más desde luego en el juego, en el fútbol, es el Eibar. Sí, y en la intensidad de las acciones, ¿no? Hemos visto que todas las primeras acciones, incluso segundas jugadas, han sido beneficiadas o llevadas a cabo por parte del Eibar. La intensidad para mí ha sido mayor y eso ha determinado gran parte de las acciones de esta primera mitad. Es verdad que el Madrid en un momento dado te genera una jugada y te puede hacer el gol del empate, pero creo que tiene que dar un poquito más, ¿no? También veremos a ver el Eibar la segunda mitad cómo aguanta, si es capaz de mantener este nivel de ritmo, este nivel de intensidad, porque el Real Madrid sí que es verdad que está fresco y que seguramente la segunda parte vaya a apretar. Está tan intenso el Eibar que se iban discutiendo José Ángel y Escalante de mala manera. Termina la primera parte, tiempo para el Bocata en las gradas en Ipurú al descanso. Eibar Escalante 1, Real Madrid 0. Txutxuan eta nikotina soz dezaketen gaiuak, zigarro elektronikoak, erabiltzea debekatuta dago instalakuntza honetan. Zuen kolaborazioa eskertzen dugu.
Abidazten dizuegu Jaun Andreok, urrengo partida ikusgai buruan, datorren abenduaren 6an izango dela, Copa Txapelketaren final 16aren itzulerako Sofia Deportiva Eibar Real Sporting Gijón partida. Arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Jakinaren gogoratzen dizuegu, ezin bazarete gure etxera etorri, ezin bazarete inguruan etorri, zuen eserlekoa libre utzi dezakezutela ohiko lekuetan, bai ofizinetan, bai webgune ofizialean. Les informamos que el próximo partido a presenciar en Ipurúa será el próximo 6 de diciembre a partir de las 6:30, partido que nos enfrentaremos en la vuelta de los 16avos de final de Copa contra el Real Club Sporting de Gijón. Les informamos a los socios abonados que si no podéis venir a Ipurúa en el próximo partido, podéis dejar vuestro asiento libre en los canales habituales, web oficial y en las oficinas del club. Eskerrik asko, muchas gracias. Tiempo de descanso en el estadio de Ipurúa, donde el Eibar se está imponiendo en la primera mitad por 1-0 al Real Madrid. El tanto marcado por Gonzalo Escalante. Ha salido muy convencido el Eibar de lo que quería hacer en el partido y desde luego le está saliendo bien hasta el momento. Es verdad que, como decía antes Rubén de la Red, el partido es largo. Esa cara me suena, por cierto, nuestra compañera Clara Piera, que ahí vemos en las gradas del estadio de Ipurúa. Ella no nos está escuchando, pero le mandamos un saludo, que seguro que se lo dan. Y como decía, es verdad lo que comentabas, Rubén, cuando terminaba el primer tiempo, y es el hecho de que el Eibar también tiene que mantener ese poderío físico tan importante que está mostrando en la primera parte. Le hemos visto más partidos en casa, es un equipo que lo aguanta bien, pero claro, no es lo mismo presionar en el 70 la energía que tienes que en el minuto 10, ¿no? Y quizá eso es lo que va a intentar aprovechar el Real Madrid. Sí, además el Real Madrid tiene potencial para aguantar los 90 minutos y en cualquier momento hacerte la jugada que te pueda dar los puntos, ¿no? Que te pueda dar el empate. E incluso luego, pues bueno, las inercias también son importantes, ¿no? El Eibar ha hecho una muy buena mitad. Como no salga en esta segunda mitad igual de bien y el Real Madrid coja confianza y coja aire y empiece a generar ocasiones, pues se puede revertir esa situación. Y ya sabemos que no es fácil aguantar a un Real Madrid volcado y sobre todo, ya te digo, ¿no? Cuando tú vienes de hacer una gran primera mitad, tener dudas en una segunda mitad, muchas veces lo hemos visto en otros partidos. Bueno, veíamos imágenes de todo tipo en la grada, ¿eh? Por ejemplo, a Roberto Carlos, como ya saben, aparte de la historia que tiene con el Real Madrid, pues un hombre importante del club en este momento. Y bueno, aquí los jugadores del Eibar, a ver si escuchamos algo o no, ya no nos da tiempo. Ramos y Marcelo hablan. Bueno, es un partido muy importante, sobre todo por no romper la dinámica positiva que está teniendo el Madrid con Solari. Y no hay que olvidar que el martes hay un partido también de mucha exigencia y mucha importancia en el Olímpico de Roma. Está jugando el Madrid, el primer puesto del grupo, ante la Roma, pero antes, lo primero que tiene es una tarea seria, que es la de remontarle a Eibar en su casa, cosa que no es nada fácil y de momento parece ser que lo va a hacer con los mismos que acabaron la primera parte. También en el Eibar, por lo tanto, los mismos 22 que empezaron el partido van a arrancar en el segundo tiempo. Se va a iniciar, por lo tanto, la segunda parte en Ipurúa. Moverá la pelota el Real Madrid, lo va a hacer Karim Benzema. Cuando lo decida Martínez Munuera. Todo listo para que haya fútbol en la segunda parte en Ipurúa. Mira su reloj el árbitro del partido.
Y ahora sí da la orden. Acaba de empezar el segundo tiempo. Mueve Toni Kroos para Luka Modric. Recibe Odriozola en la derecha. La devuelve para Luka Modric. Presión de Quique García. Sigue Modric. Entrega para Odriozola. Primer toque Gareth Bale. No puede llegar. Recupera Ramis. Gonzalo Escalante. De nuevo para Iván Ramis. Metía la pelota en largo. Ha cortado Luka Modric. Se la quiere llevar Odriozola, que cede la pelota hacia Barán. El Eibar en el campo con riesgo. Peña, Oliveira, Ramis, José Ángel, Jordán Escalante, Orellana, Cucurella, Sergio Enrique, Quique García. Ahí no llegó a esa pelota. Karim Benzema. Atrapado. Así es riesgo. Ese balón que buscaba Marcelo en la combinación con el delantero francés. Y en el Real Madrid los mismos 11 que empezaron el partido. Es decir, Courtois, Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kroos, Ceballos, Bale, Asensio y Benzema. Golpeado Thibaut Courtois. Asensio pelea con Rubén Peña. Se la lleva Paulo Oliveira. Presiona Marco Asensio. Rubén Peña mete el pie derecho. La pelota se va a la banda y es favorable al Real Madrid. En este primer minuto de la segunda parte, donde no tiene tiempo que perder el equipo blanco para buscar la remontada. No, además siempre los partidos, cuando vienes de un parón de selecciones, no es fácil, ¿no? No tienes ese ritmo. Se te ha cortado durante 15 días y ya te digo, ¿no?, que cuesta entrar muchas veces. Sobre todo los equipos grandes que han tenido muchos jugadores dispersos con sus selecciones y no han podido trabajar bien durante esas dos semanas. Y además, hablando de ritmo, bueno, hay dos hombres que están volviendo de lesión, ¿eh?, como Varane y Marcelo. Verdad que ya, bueno, Rafa Varane, debía estar un poquito con más ritmo, pero yo creo que esta cosa se nota. Al final ha sido prácticamente un mes sin competir. Luka Modric entrega para Bale. Se gira el galés. Entrega Gareth Bale. La pelota por dentro para Odriozola. Protege José Ángel. Bloca riesgo. El que protegía era Cote. Pero está haciendo una cosa, yo creo, bien ahí el Eibar en los laterales. Y es que están tapando casi siempre la zona interior. Sí, están cerrando por dentro en la carrera. Antes lo hemos visto con Bale, ahora con Odriozola. Cucurella, Rafa Varane, golpea. Iván Ramis hace lo propio en el salto de cabeza. Salta con todo Varane. La deja correr Escalante. Rubén Peña. Peña, buen balón por dentro para Orellana. Se da la vuelta el chileno. Entrega para Jordán. La deja correr, no llega Modric. Jordán para Cucurella, peligro. Línea de fondo Cucurella por el centro. Remata Sergio Enrique por encima del larguero. La primera de la segunda parte vuelve a ser para Leibar en otra llegada más de Marc Cucurella. Sí, aquí llega esta línea de fondo. El centro le va un poquito retrasado con respecto a la posición de los dos delanteros. Pero muy buena la combinación de Leibar, sobre todo con Orellana metiéndose por dentro. Otro error de Luka Modric. Madre mía, ese balón que era muy cómodo para un futbolista de su calidad. Entrega Escalante, Rubén Peña. Peña, envío largo para Sergi Enrique. Este con Quique García. Quique García, maniobra. Sigue Quique García, entrega para Orellana. Estos dos delanteros te dan muchísimo. Es lo que presionan, no paran un momento. Siempre van a recibir. Es muy incómodo defender a Sergi Enrique, a Quique García. Ahí están calentando algunos hombres del Real Madrid. Entre ellos Vinicius. Ramos con Sergi Enrique. Falta del delantero del Eibar por utilizar el brazo ante Sergio Ramos, aunque no está muy de acuerdo. Sergio Enrique intenta salir Odriozola, pero ya está atento, ya está encima Leibar. Recuperó Marco Cucurella. Ramis con Joan Jordán. José Ángel pegado en la banda, envía el balón adelantado hacia Quique García. Va a proteger Rafael Varane. Varane, que ahora sí le gana en la pugna individual a Quique. Ceballos contra dos. Ceballos, cae falta. Ahora sí lo reconoce Sergio Enrique. Dani Ceballos con algún problema en el día de hoy. Un jugador de gran manejo, de mucha conducción. Pero es verdad que aquí, con un equipo que te presiona tan encima, probablemente sea mejor jugar más rápido, con menos toques. Varane pica la pelota banda derecha para Odriozola. Ahí está precisamente Dani Ceballos. Vuelve a pisar la bola. La deja para Varane. Por dentro Marco Asensio. Asensio para Ramos. Presionado por Orellana. Ramos con Varane. No lo ve claro el Madrid en la salida.
Varane buscando a Gareth Bale, la mata de cabeza para el control, pero pérdida de balón de Ceballos. Llega atento Sergio Ramos. Luka Modric. Decisiones, ¿no? No estamos viendo en el Real Madrid que no le dan continuidad. Atención a Marcelo, la filtra Marcelo para Karim Benzema, Benzema cross, Oliveira. Le gana la pugna y ya saca el balón para Orellana, que recibe la falta de Marcelo. Es la cuarta falta del Real Madrid, pero, por ejemplo, este tipo de faltas yo creo que están bien hechas. Están muy bien hechas, le viene muy bien porque así no deja salir a Leibar en contragolpe rápido, donde ahí le puede hacer mucho daño. 5 minutos de la segunda parte en Ipurúa. Ha empezado el segundo tiempo con una tónica bastante similar. Pero es muy pronto todavía también para extraer conclusiones más globales. Pedían ahí una falta de Ramos sobre Quique García. El árbitro estaba cerca y dice que no pasó nada. Marcelo. Está en corto Toni Kroos. Viene Karim Benzema. La deja para Ceballos. Primer toque Toni Kroos. Esto es lo que necesita el Madrid. Movimiento rápido de bola. Odriozola, Odriozola. Se la quita Cucurella. Peligro Cucurella. Está solo Sergi Henry para el segundo. Sergi Henry. Gol, 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 gol de Leibar. Gol de Sergi Henry. Marca el segundo Leibar. Error tremendo de Odriozola en la salida de balón. Quiere regatear a Cucurella, que como en todo el partido le ha ganado la pugna. La deja atrás para Sergi Henry. Tiro cruzado va al palo y acaba dentro. Llega el segundo de Leibar en Ipurúa. Eibar 2, Sergi Henry, Real Madrid 0. Sí, fíjate el cambio de orientación de Toni Kroos, un poquito elevado. Y aquí Odriozola hace un control hacia adentro, donde Cucurella le pone muy bien el cuerpo, se la quita y luego decide francamente bien, porque está Quique, que le hace un desmarque corto, pero ve a Sergi Henry por el otro lado, donde con un control luego define francamente bien el tiro cruzado. Courtois no puede llegar, pero error grave de Odriozola, que le cuesta el segundo al Real Madrid. Esto ya es un problema serio para el Real Madrid y yo creo que esta jugada ha sido el reflejo del partido. Cucurella le ha ganado siempre a Odriozola, le ha generado muchos problemas y bueno, es la personificación de un partido donde el Eibar... Bueno, espérate, que encima problemas físicos para el propio Álvaro Odriozola, que tiene pinta de que no va a seguir, ¿eh? Tiene pinta de que no va a seguir. Estará preparado, imagino, Dani Carvajal, porque ahí le están diciendo que no. Pero, a ver, yo creo que hay que ser justo. Desde luego, el gol no es consecuencia de un problema físico. No, es problema de un control mal orientado, ¿no? Porque al final, si tú haces el control hacia afuera y te roban el balón, ya proteges tu portería. Pero el control ha sido hacia adentro. Ahí el Cucurella te ha robado, te ha metido el cuerpo y ya ha generado un 3-2. Pues ahí vemos uno de los, sin duda, grandes protagonistas del partido. Marc Cucurella, cantera del FC Barcelona. Primer año en Primera División. Y hoy se está marcando un partidazo. Se va a marchar Odriozola. Va a llegar el primer cambio en el Madrid por lesión. Se va Odriozola. Vuelve después de mucho tiempo un hombre vital para este Real Madrid, como es Dani Carvajal. 8 minutos, segunda parte. 2-0 abajo, Rubén. El Madrid tiene que espabilar de inmediato. Sí, porque al final el tiempo corre, cada vez queda menos y ya son 2 goles de diferencia, ¿no? Bueno, yo creo que la entrada de Carvajal le va a venir muy bien, porque Carvajal es un jugador muy intenso y que eso también puede obligar a los compañeros a tener que ir a su nivel, ¿no? Veremos a ver también cómo está, porque viene de lesión y hay que ver también cómo aguanta y si tiene la capacidad de poder hacerlo. Vaya partidazo que está jugando Leibar. Las quejas ahora de Sergi Henry pidiendo una falta. El árbitro dice, y estaba cerca, que bueno, que no sucedió. Por lo tanto, deja continuar. Si interesa Marcelo, sigue con la pelota al Madrid. Dani Ceballos. Balón para Rafa Varane. Recibe en la banda derecha Gareth Bale. Luka Modric. Modric de espaldas. Modric para Bale. Ahí está el galés en campo propio, demasiado atrás. Cede la pelota para Varane. 9 minutos, comunión absoluta entre el equipo y la grada en Ipurúa. Ramos. Bueno, Leibar es que no para de ir a la presión muy arriba. Desde luego es un rival incomodísimo para cualquiera.
Marcelo, Rubén Peña se equivoca ahora en el control, se la lleva Marco Asensio. Asensio, pero está enseguida encima Rubén Peña. Ha sacado ya Asensio para Toni Kroos, de nuevo Marco. Asensio saca el centro, no es una buena bola, corta Escalante, Cucurella, Sergi Enrique, control orientado, se la lleva Enrique, entrega para Rubén Peña, el balón no ha salido, intenta ganar pero no puede Cucurella. Ceballos, pelota para Dani Carvajal, la primera del de Leganés. Carvajal con Luka Modric, Modric Benzema, Benzema Luka Modric, se movía el espacio Carvajal, sigue Modric, muy encerrado. Entrega para Ceballos, Ceballos con Toni Kroos. Acción de ataque del Madrid. Ahora sí puede llegar por ahí Carvajal, pero no le da el pase Kroos. Modric. Ahora sí Carvajal con bastante tiempo para buscar el centro. La pone Carvajal. Asensio. Era buena esa para el mallorquín. El centro de Dani Carvajal. No puede llegar Marco Asensio. Atrapa sí el riesgo. Sí, además Carvajal levantando muy bien la cabeza, viendo la entrada de Asensio, que se anticipa, pero no llega, ¿no? O sea, son las jugadas peligrosas para los porteros. Cualquier desvío, tienes que estar atento al desvío, si no la toca, poder cogerla. El centro era muy bueno, de Dani Carvajal. Mete el pie Escalante, cuidado a Quique García. Quique García, que puede centrar el recorte ante Barán. Quique García, segundo palo. Carvajal salva. Va a aparecer, ¿quién si no? Mar Cucurella. Centra, Quique García, gol, 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 gol de Eibar. Gol de Quique García. Siempre el que aparece una y otra vez, Marc Cucurella, para poner el centro. Se pasea la pelota hasta que remata Quique García y hace el tercero. Verlo para creerlo. 11, segunda parte en Ipurúa. Eibar 3, Real Madrid 0. Sí, pues otra vez, ¿no? Fíjate, todos los jugadores que hay del Real Madrid y la poca. Uy, pues espera, porque situación. Yo creo que lo van a anular, ¿eh? Yo creo que Sergi Enrique está fuera de juego. Hay que verlo, hay que verlo. Difícil, Courtois no puede hacer nada. Sergi Enrique se anticipa a Sergio Ramos. Quique se anticipa a Varane. Al final es una consecuencia de intensidad, lo que estábamos hablando, ¿no? El Eibar tiene más intensidad, se anticipa en todas las jugadas. Llega antes que el jugador del Real Madrid y eso propicia que puedan finalizar. Quiero verlo otra vez porque, insisto, me ha parecido que Sergi Enrique estaba fuera de juego. En la disputa en el primer palo. Ah, no, pues no, pues da gol. Da gol el árbitro. 3-0 para el Eibar. Bueno, pues a ver si luego tenemos otra repetición. Pero a lo mejor es que el balón estaba por delante, ¿eh? No lo sé. El caso es que el tanto sube al marcador y este 3-0 es muy duro, ¿eh? Para el Real Madrid. Sí, pero es verdad que no ha. O sea, que se está viendo reflejado. Yo lo vuelvo a repetir, la intensidad en el encuentro, ¿no? Al Real Madrid yo creo que ha salido dormido, ha salido, bueno, pensando en que iba a ser un partido pues con menos intensidad y el Eibar pues se lo ha comido. Bueno, yo creo que además lo has dicho tú antes, en el tercer gol. Se adelanta Sergi Enrique Ramos, se adelanta Quique García Barán. Es decir, las disputas individuales son todas para el Eibar. Prácticamente todas. Intenta llegar Asensio, Oliveira le pone el cuerpo. Es que les están ganando en todas las pugnas físicas, ¿eh? Sí. Bueno, veremos a ver si es por el estado físico en general del equipo, que es verdad que yo creo que no está en su mejor momento. O bien también, bueno, esa distracción que he hablado antes con respecto a los partidos internacionales, donde, bueno, hay más jugadores que salen. Pero bueno, lo que está claro es que el Eibar está pasando por encima al Real Madrid. Bueno, la que está liando Marco Cucurella, ¿eh? Ha dado dos pases de gol y el primer gol, hombre, no ha dado el pase directamente, pero casi. Es decir, prácticamente son tres pases de gol de Marco Cucurella, ¿eh? Vaya partidito que se está marcando el ex del filial del Barça, ¿eh? Tremendo lo de Marco Cucurella. Y tremendo lo de Eibar, que está acariciando por fin ganarle un partido al Real Madrid. Ahora mismo 3-0, queda un mundo, queda media hora y desde luego al Madrid nunca se le puede enterrar, pero está siendo muy superior el equipo armero. José Ángel buscando a Quique García y bueno, ya les adelanto una cosa, el Eibar no va a parar aquí, el Eibar siempre juega al mismo ritmo. Escalante, ahora sí protege Carvajal ante Cucurella. Carvajal
La quiere sacar, balón para Ramos, nuevamente Carvajal. Carvajal para Gareth Bale. Ceballos. Ceballos, a ver si ese balón sale de ahí. Acaba ya saliendo y Benzema da un gran toque para Bale. Atención porque tiene espacio Gareth. Bale en la conducción, Asensio está en el segundo palo. El balón de Gareth Bale se lo da francamente mal. Se lo regala Sergi Henry. Sí, además es un pase muy malo, ¿no? Un golpeo de balón muy malo para lo que es Gareth Bale. De nuevo Bale en el lateral de área pone el centro, corta Ramis en la frontal Dani Ceballos. Toni Kroos, pero está encima Orellana. Orellana recupera balón para Cucurella. Orellana en el fútbol, el des... De cara a portería. Corta Marcelo. Balón de Marco Asensio. 16, segunda parte. 3-0. Escalante Enrique Quique García. Vaya marcador. Marcelo. Cambio de juego de Marcelo. Buscando a Dani Carvajal. Controla el de Leganés. Entrega para Luka Modric. El más difícil todavía para el Real Madrid. Modric. Carvajal. Cede la pelota para Ramos. Y este con Toni Kroos. Kroos la filtra para Benzema. No consigue devolver la pelota al francés. Orellana, Rubén Peña, la pica Rubén Peña. Orellana que se va más solo que la una. Orellana en cara. Orellana con Dani Ceballos. Se le va, madre mía, lo que le ha hecho Orellana. Courtois evita el cuarto. Madre mía, lo que le ha hecho Orellana a Dani Ceballos. El Eibar está pasándole por encima. Está aplastando al Real Madrid. Sí, y además fíjate con qué confianza le hace un caño. Y luego tiene a Escalante, no, perdón, a Jordán y a Quique. Pero decide él mismo finalizar y es Courtois que tiene que sacar esa mano izquierda muy buena para evitar el cuarto. Qué calidad tiene Fabián Orellana. Es verdad que luego ha tenido algún problema de índole no futbolística en el Celta con Berisso, pero tiene un talento. ¡Madre mía! Quique García, otra. Otra ocasión para Quique García. Remata con la pierna izquierda y se marcha la pelota fuera. Toma otra decisión Solari porque el partido está siendo un desastre de la red. Hay que decirlo ya con todas las letras. Se va Modric, entra Isco. Es que están siendo superados. Están siendo muy superados y la imagen que están mostrando es de ser un equipo débil. ¿No? Un equipo débil. Hemos visto pases fallados muy sencillos en el que, bueno, pues es raro de ver a un jugadores con esta calidad. Y ya te digo que sobre todo para mí la intensidad está siendo clave, ¿no? Entrega Sergio Ramos. Vamos a ver si Isco puede aportar algo al ataque del Real Madrid. Falta hace Carvajal. Presionado Dani Carvajal. Entrega para Varane. El Eibar, insisto, a lo suyo. Courtois, Quique García, pero es que el Eibar va a seguir, ¿eh? El Madrid la querrá sacar en corto, pero el Eibar no va a parar en la presión hasta conseguir esto, robar la pelota. Pero tocó mal Rubén Peña, fuera de juego Benzema, sí. Al menos el asistente así lo vio, a ver si en una repetición lo confirmamos. El pase de Marco Asensio para Karim Benzema. Aquí lo veremos, sí, por muy poco, ¿no? Está haciendo, sí, el desmarque ahí. Claro, cuando se cruzan, Benzema se va por detrás de Oliveira y eso hace que estén fuera de juego. Esta jugada... Pero fíjate, está Asensio, Marcelo y Ceballos en un triángulo mirando. Sin, y Quique solo, completamente solo. 7 ocasiones del Eibar, 2 del Real Madrid. La cara de Solari, hasta ahora todo le había sonreído. Hoy Solari se está llevando la primera en la frente. Balón para Ramis. Abriendo pelota banda derecha para Rubén Peña. El toque por dentro es bueno para Quique. Nuevamente Rubén Peña. Envía Alex del Guijuelo para Orellana. Orellana saca el centro. La pelota se pasea. Carvajal la mata. Y se hace con la pelota Courtois, aunque no valía nada. Ya había el árbitro indicado infracción a favor del Real Madrid. Esta es la posesión prácticamente al 50%. Pero evidentemente la está utilizando mucho mejor el Eibar.
Carvajal. Devolución para Rafael Barance. De la pelota hacia Courtois. Courtois para Ramos. Ramos para Marcelo. Leibar siempre presión alta, prácticamente contra el área del Real Madrid. Ramos se adelanta a Oliveira. Oliveira cabeceo y el balón es para Courtois. Ahora hablamos de cosas del Real Madrid, pero hay que hablar también de Leibar y del partidazo que está haciendo. Todo bien, todo bien. José Ángel. Está en campo contrario. José Ángel recorta ante Isco. Sigue el lateral de Leibar. Presionado por Isco. Ahora se la quita de en medio porque no veía clara la posibilidad del pase. Sacará Dani Carvajal. Devolución de Isco. Nuevamente Carvajal. 20 de la segunda parte. Al descanso 1-0. Pero en la segunda parte esto ha seguido igual o peor para el Real Madrid. Con dos goles más de Leibar. Asensio. Rafael Barán. Recibe la pide Isco. Entrega al malagueño para Ceballos. Ceballos con Ramos. Toni Kroos. Kroos viene a recibir Ceballos. Ceballos entre líneas. Ceballos para Kroos. Marcelo. Marcelo para Isco. El taconazo tampoco funciona. Recupera Leibar. Joan Jordán. Jordán continúa con la bola. Le presiona a Ceballos. Sigue Joan Jordán. El Eibar presiona como un solo hombre. Rubén Peña. Peña envío largo. Ahí ya no hay energía para Quique García. Se va la pelota directamente fuera. Sí, bueno, el Real Madrid todavía tiene tiempo para poder reaccionar, ¿no? Son 25 minutos lo que quedan, pero veremos a ver con la entrada de Isco. ¡Uy, qué error! Espera, perdona Rubén. El error en la salida de Ramos. Se la lleva Quique García centra. Enric de cara, no puede llegar Orellana. Estaba en fuera de juego. Otra pérdida en salida de balón del Real Madrid, que está intentando sacar la jugada y no puede. Está teniendo errores graves en salida de balón y eso está favoreciendo también que la presión de Leibar pues tenga éxito. Abre la pelota Toni Kroos. 22 segunda parte. Control de Karim Benzema. Benzema ante Cucurella. Viene Benzema. Mete el balón muy bueno para Gareth Bale en el área. Bale tira con la derecha. Tapón a Oliveira. Y pega el pelotazo Cote. A ver dónde cae eso. Jordán. Bueno, qué maravilla de control. Atacando la pelota de Joan Jordán. Llega Cucurella. De nuevo Jordán. Jordán para Cucurella. Cucurella. Se quiere marchar de Carvajal y se va. Cucurella, se van a acordar de él toda la semana en el Madrid. Quique García tira mal arriba. Disparo fuera Quique García. Madre, lo de Cucurella. Esos pelos a lo actor secundario Bob de los Simpson. Vamos, es que para tener pesadillas, ¿eh? Sí, igualito. Pero lo está haciendo muy bien. Está siendo muy vertical, trabajando también en defensa y sobre todo, pues bueno, protegiendo bien esa banda izquierda junto con Cote y llegando a portería rival. Luego esa posición él está mucho más liberado, tiene por detrás a Cote y eso le favorece su fútbol ofensivo. Asensio para Benzema. Maniobra de Benzema, entrega para Isco la devuelve buena para Benzema. Benzema mete el pie Rubén Peña. Insiste Benzema, no vale porque hay fuera de juego del francés. La devolución de Isco al Arcón. Vamos a ver si Isco está inspirado, jugador que, bueno, en espacios reducidos ahí puede hacer más daño. Tampoco está en su mejor momento. Pues no había fuera de juego, ¿eh? Se equivoca ahí el asistente. Estaba habilitado Karim Benzema. En todo caso es lo que indicó el árbitro. Es el quinto fuera de juego del Real Madrid. Ha golpeado así el riesgo. Cabecea Sergio Ramos, mete el pie Rubén Peña. El balón lo tiene Marcelo. Recorta Marcelo, entrega para Kroos, la pared con Marcelo y la falta. Falta sobre el lateral del Real Madrid, sobre el brasileño en su regreso al equipo. Y hoy desde luego no está siendo el regreso más feliz para Marcelo. Carvajal con Bale, encara Bale. Bale ante José Ángel. Insiste Gareth Bale. Isco, que viene ahora para Gareth Bale. Se mueve el espacio Bale. Bale centra Benzema. No llega el remate. Aparece desde atrás Marcelo. Va a sacar el centro. Marcelo la pone. Despeja, pero muy mal José Ángel. Aunque tiene la fortuna de que le cae a Ramis. Varane corta Cucurella. El Madrid busca un gol que le meta en el partido. Sí, pero
oportunidad ahora que ha tenido Alex. Esta es buena, atención a Asensio para Benzema, Benzema, Benzema. Dispara Benzema, se pasea la pelota por la línea y se va a saque de banda. Ah, muy, muy difícil el remate de Benzema, estaba muy esquinado, fíjate, con el poco ángulo que tiene. Buscando el palo opuesto, pero digo, la anterior jugada donde Gareth Bale pone un centro muy fuerte para Karim Benzema, estaba totalmente solo con la oportunidad muy clara de habérsela puesto al delantero francés para haber hecho el gol. Balón a favor de Leibar. Por cierto, a ver si vemos luego esa repetición, porque mira, nos comenta nuestra compañera Mayo González que Modric estaba habilitando a Sergi Henrique en el tercer gol. Cuidado, cuidado, Benzema, Benzema, Benzema. Benzema se encuentra con Asier Riesgo. Rapidísimo el portero de Leibar para evitar ese mano a mano de Karim Benzema. El pase de Marcelo es bueno, el control de Benzema también. Y quizá ese último toque un poco largo permite a Riesgo, que va muy bien agresivo a por la bola. Sí, no era fácil, no era fácil. Es un control donde estás entre los dos defensores de Leibar. Tienes que dar ese pequeño toque, esa conducción para superarlos. Y luego, claro, ante la salida de Riesgo, que lo hace francamente bien, no sale muy rápido para estar bien posicionado y quitarle ese balón a Benzema, llegar muy justo. 26 segunda parte en Ipurúa, 3-0 a favor de Leibar. Festival Armero hoy en Ipurúa. Ramos protege ante Sergi Henrique. Ramos poniendo el cuerpo, saque de puerta. Y Mendilibar, que va a mover el banquillo. Había gritos de Eibar, Eibar en la grada. Yo creo que la gente empieza a ver pues que ahora en este momento el equipo ya va a necesitar un poco de apoyo, porque a partir del 70, pues claro, las piernas también tienen que flaquear un poco. Es que es imposible mantener un ritmo tan alto. Carvajal pone el pie, Cucurella banda. Banda a favor del Real Madrid. Saca Carvajal para Isco. Isco viene muy atrás a recibir para ayudar en la salida de balón. Ramos con Dani Ceballos. Toque de Ceballos es bueno para Marcelo. Devolución para Dani. Insiste Dani Ceballos. Balón para Rafa Barán. Entrega hacia Dani Carvajal. En corto Isco. Isco recibe Ceballos. Ceballos para Kroos. En el círculo central, abriendo la izquierda para Marcelo. Buen control orientado. Se va de Orellana. Marcelo gana la zona central. Busca compañero. Abre hacia Karim Benzema. Pero otra vez en fuera de juego. Ha caído muchas veces en fuera de juego Karim Benzema. Un jugador como él. Claro, eso te priva mucho de jugadas de ataque. Sí, me da la sensación que está por delante. Pues fuera de juego de Karim Benzema. Se prepara Charles, que va a dar un poquito de aire a uno de los dos de arriba. Sí, a Sergi Henrique, yo creo. Sí, puede ser. Y el último clavo al que se agarra Solari es Vinicius. Va a entrar Charles y efectivamente se va Sergi Henrique. Ovación para el segundo goleador de Leibar. El tiro cruzado va al palo y acaba dentro. Se marcha Sergi Henrique, coreado por la grada de Ipurúa. Bueno, ha hecho un partidazo, ¿eh? Ha hecho un partidazo Sergi Henrique, como todos, ¿eh? Muy buen partido, sí. La verdad es que todo el equipo completo ha hecho un gran partido, ¿no? Está claro que él pues ha sido partícipe en ese segundo gol que le daba una ligera ventaja diferencial en el marcador, pero el trabajo que ha hecho junto a Kike arriba de apretar, de presión, de robar, de generar peligro, ha sido francamente bueno. Creo que es un jugador hecho a la medida de ese club y ese club está hecho a la medida de este jugador, ¿eh? Creo que es el equipo perfecto para las características de Sergi Henrique. Golpeó Marcelo. Ha tocado Joan Jordán, ha entrado Vinicius y... Por Asensio, ¿no? Sí, yo creo que por Marco Asensio. Mete el pie Toni Kroos. Falta del alemán sobre Fabián Orellana. Vinicius Junior, se ha ido Marco Asensio. Valoración, Rubén, del partido del mallorquín. Bueno, pues que no ha podido hablar hoy en el campo, ¿no? Ha sido para mí... muy escasa la participación que ha tenido en ataque, en defensa, pues bueno, tampoco es que haya taponado esta banda derecha, porque Rubén Peña y Orellana han puesto muchos centros. Bueno, difícil, yo creo que un poco en la dinámica como prácticamente todo el equipo del Real Madrid.
Saque de puerta a favor del Real Madrid y Marcelo quiere levantar a Orellana. Orellana le dice que espere porque se ha hecho daño. Al menos eso es lo que entiende el jugador del Eibar. Aquí lo veremos. Y ahí le pisa. Ese pisotón. Hay que recordar que el Eibar es un equipo que no tira el balón nunca, con lo cual, bueno, tampoco va a esperar lo contrario, entiendo. Y Orellana ahí estaba reclamando esa falta. A ver qué puede hacer Vinicius en estos 15 minutos. Desde luego puede ser uno de los partidos más incómodos para él, ¿eh? Porque le van a apretar muy, muy encima. Tiene un jugador muy rápido, ¿eh? Con Rubén Peña como pareja de baile. Carvajal no llega, lo hace antes Joan Jordán. Jordán mete la pelota para Orellana. ¡Orellana! Se anticipa Thibaut Courtois, pero había fuera de juego. Ya sacó rápidamente Courtois. Cross para Ramos. Ramos para Vinicius. Vinicius ante Rubén Peña. Le quita la pelota el lateral de Eibar. Rubén Peña, el cabezazo de de Charles. Para Quique García. Llega José Ángel. José Ángel con Dani Carvajal. Aprieta el lateral de Leganés. José Ángel cede bien la pelota atrás para Ramis. Cambio de juego de Iván Ramis. Buscando. Y además de maravilla, Rubén Peña. Orellana, otra vez Rubén Peña. Rubén Peña se va entre los dos. Rubén Peña, qué buena la hace Rubén Peña. No llega por muy poco, Charles. Muy larga, sí. Pero la sensación es que se están yendo con mucha facilidad, ¿no? En el uno contra uno, aquí ha hecho un amago y ya directamente... Fíjate, otro robo, Rubén. Marcelo. ¡Mira, mira, mira! ¡El remate de Charles! ¡La mano de Courtois! Thibaut Courtois, que ha sacado ya dos o tres. El marcador podría ser peor todavía. Podría ser de escándalo. Porque el Eibar le gana todas las disputas. El Eibar... Bueno, es que está siendo mucho más que el Real Madrid. Porque está sacando mucho más intensidad. Mucho más carácter. Mucho más, sí, de todo. Concentración, sobre todo. También, fíjate, los marcajes están completamente solo para rematar. Otra pérdida, otro robo de balón. En el cual tienes muy poco tiempo para poder replegar y para poder cubrir esas llegadas de Eibar, que está saliendo muy rápido. Saque de esquina para Eibar. El balón se pasea. Yo creo que ha tocado un jugador del Real Madrid. Es banda para Eibar, que ha tenido, además de los tres goles, varias oportunidades para hacer todavía más. Ahí cabeceó Rafael Barán. Pero es increíble la superioridad que está mostrando Eibar en el día de hoy. Un equipo que ha tenido mucho tiempo para preparar el partido y lo está demostrando, ¿eh? Lo ha preparado de pe a pa y Mendilibar, pues, le está saliendo el plan a la perfección. Ahí se equivocó Rubén Peña, se le cayó la pelota, pero ya ha sacado Orellana. Orellana se la lleva Orellana contra dos. Orellana sacando el córner. Orellana primero se fue de cross. Saque de esquina para el Eibar. Cuando parecía que le iba a perder el Eibar, siempre hay un pie del equipo local, siempre. Sí, lo hace. Leiva está haciéndolo francamente bien. Está superándole al Real Madrid y se está notando en el marcador. Corner para Leibar. Cada vez parece una misión más difícil para el Madrid. Sería la primera derrota con Solari en el banquillo del Real Madrid. Jordán en el tiro de esquina, muy corto. Despeja Karim Benzema. El balón es de banda para el equipo armero. La imagen de un Real Madrid completamente superado en la mañana de hoy. Acude Rubén Peña al lanzamiento. Ahí va el lateral del Eibar. Rubén Peña, movimiento de Fabián Orellana. La deja de nuevo para Rubén Peña al centro. Ha cortado Ramos. De nuevo Rubén Peña. Rubén Peña tira con la izquierda. Eso se va fuera. Acaba jugada. El lateral de Eibar, otro de los muy destacados en el equipo armero. Y esta es la cara de Solari, que por primera vez se está viendo en una situación crítica. No consigue controlar Bale. José Ángel. Ramis. Ramis envía hacia la parte izquierda. Va a cortar Rafael Barán. Bale, la toca de cabeza Isco. Buena pelota para Benzema, pero vuelve a estar en fuera de juego Karim Benzema. Sí, es que no sé cuántas ha podido ser, 7, 8 veces que ha estado en fuera de juego y eso te corta la acción de ataque. Es que Eibar, además, como Eibar va a presionar muy arriba, la defensa se estira, salir, si no estás, sí, atento ahí. Eso es. Ya sacó
El Eibar la quería matar Quique García, se la lleva Isco, balón para Bale. Se mueve el espacio Vinicius, le entregaba la pelota a Bale, cortó Ramis. Rubén Peña, balón que cae altísimo, Ramos y Quique García, mete el pie el central del Real Madrid. Karim Benzema la toca también de cabeza, mira, ahí tienes la respuesta a lo que preguntabas. 5 fueras de juego de Karim Benzema. Y yo diría que casi todos en la segunda parte. ¿Eh? Parecían más, ¿no? Sí, sí. Benzema, a ver, está Vinicius fuera de juego otra vez. Fuera de juego de Vinicius. Habrá que verlo. Es verdad que también el asistente se ha equivocado en alguno. Pero yo creo que este lo es. Sí, 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 da la sensación. Fuera de juego de Vinicius. Últimos 10 minutos de partido. 8 fuera de juego del Real Madrid por 3 de Eibar. Partido ahora mismo bajo control para los de Mendilibar. Y Enrique efectivamente se fue. Aquí en el Eibar salen 11, lo dan todo y el que caiga, venga, ya has dado todo lo que tenía, fuera. Sí, sí, sale otro guerrero. La está buscando Quique García, cabeceó Ramos. Marcelo adelanta para Benzema, controla Karim Benzema, Benzema con Vinicius, Vinicius que bien se ha marchado por dentro. Vinicius cuando quería abrir hacia Gareth Bale, pegó la pelota en el cuerpo de Isco. Insiste Benzema, pierde de vista la pelota, recupera Leibar. Había otra vez fuera de juego. Pues creo que sí. Sí, está marcándolo. Sí, sí, brazo arriba del árbitro. Se prepara un nuevo cambio. En el Leibar será el segundo, va a entrar Sergio Álvarez. Pues a él toca. Karim, sí, 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 otra vez Benzema. Sexto de Karim Benzema. Balón para el Leibar. Así es riesgo. Todo esto, además, que está consiguiendo el Eibar, lo está haciendo con 3 bajas importantísimas, como decíamos. Dimitrovic, Arbilla y Pape Diop. Salto de Ramos. Toni Kroos. Joan Jordán. Cede el balón para Así es riesgo. Le va a apretar Bale. Golpea riesgo. La caída ahora de Charles, sí, cometió falta. Sí, a Ceballos. Ha sacado rápidamente el Madrid. Marcelo. Marcelo buscando a Carvajal. De lateral a lateral. La toca en corto para Isco. Isco, el recorte es bueno ahora sí de Isco. Maniobra del malagueño. Isco para Marcelo. Marcelo saca el centro. Balón segundo palo para Karim Benzema. Benzema la dejaba para Bale. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Te sorprende? Pues no. Fuera de juego. Fuera de juego. De Karim Benzema. El séptimo. No está bien ubicado en el día de hoy, ¿no? Mira, fíjate, es que este es un... Este sí que es un fuera de juego grave, ¿no? Para evitable, decir, ¿no? Porque, claro, tienes que estar atento a la línea. Se produce el cambio en el Eibar. Se marcha Fabián Orellana. Se marcha la calidad, se marcha el talento. Y una vez ya que el físico va cayendo, Mendilibar mete un centrocampista más para sostener esta victoria. Entra Alex del Sporting, entra Sergio Álvarez. Aún tiene un cambio más por hacer la Sociedad Deportiva Eibar. Corta Carvajal que cede la pelota para Thibaut Courtois. Juan corto hacia Ramos con el exterior para Marcelo. Marcelo, envío largo de Marcelo hacia Vinicius. Oliveira se la lleva Vinicius. Vinicius ha indicado el árbitro, creo que falta de Vinicius. En esa pugna con Paulo Oliveira. Ahí vemos al brasileño que ha salido unos minutos. Aquí vemos mano, mano. Mano es lo que ha indicado. Gritos de Eibar, Eibar en la grada. Riesgo. Saca el portero de Eibar. Busca la pelota, si es riesgo. El balón se pasea y acaba en las manos de Thibaut Courtois. Aprieta Joan Jordán, golpeó Sergio Ramos. José Ángel Cucurella la mata de cabeza. Sergio Álvarez, venía Dani Ceballos. El pie de Carvajal, le van a apretar a Varane. Varane cede para Courtois. Courtois tendrá que buscar en largo. Lo hace ya el portero belga. Oliveira con Karim Benzema. Rubén Peña. El toque de Joan Jordán, qué buena atención para Quique García. Quique García en el área. Quique García la perdió ante Ramos. Este es Marcelo, que toca para Benzema, devolución para Marcelo, le roba la pelota Escalante, presionado por Karim Benzema, otro de los que está bastante tieso, Gonzalo Escalante,
Y va a llegar el tercer cambio en el Eibar. No me extrañaría que fuera el propio Escalante, porque ahí ya estás tirando. Bueno, que hay dos. Quique García, Escalante, sí. Es que están tiesos ya. Bueno, quedan 5 minutos y el resultado es muy favorable. Ahora, para un entrenador lo que quiere es que acaben los jugadores el partido así. Sí, todos claro, muertos. Por supuesto. Y sobre todo, bueno, si al final el resultado va tan favorable, pues es que han hecho un buen trabajo. El reflejo de que lo han dado absolutamente todo. 40, segunda parte, entrega Marcelo para Ceballos. Es casi ya un imposible. El Madrid ha hecho remontadas a lo largo de su historia de todo pelaje, pero un 3-0 a 5 del final parece una quimera. Varán para Ramos. Ramos cede para Courtois. Sobre todo, ya más que por el tiempo, es la sensación, ¿no? Que el equipo no está. No está, ni ha estado, ¿no? Yo creo que ha cometido muchos errores en salida de balón, ha cometido muchos fuera de juego. Eso también te corta la progresión de llegar a portería rival. Luego, muchos duelos donde el Eibar ha sido superior. Segundas jugadas, o sea, concentración, intensidad. Ojo, Dani Carvajal, esta es buena. Carvajal para Bale, se la da un poco fuerte. Ramis, córner. Ramis llega a tiempo, es verdad que riesgo la estaba pidiendo, pero por si acaso yo creo que hace bien el central de Eibar. Se cruza, mete el pie izquierdo, saque de esquina para el Real Madrid, que efectúa ya con rapidez. Isco pone el centro, pero es que no habían llegado ni Varane ni Ramos. Creo que ahí se ha precipitado el Madrid. Carvajal para Kroos, nuevamente Isco, qué bonito el toque para Carvajal. Carvajal llegando atrás, centro para Bale, corta Escalante. Va a llegar a la pelota Marc Cucurella. Puede tener posibilidad de contra Leibar. Cucurella, yo creo que Leibar ya lo que prefiere es mantener un poco la pelota ante el escaso físico que le queda. José Ángel se marcha de Isco. El balón no ha salido. José Ángel, qué buena para Cucurella. Cucurella puede poner otro centro más. Cucurella la pone, pega en Varán. Saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar. Equipo de una localidad muy modesta de Guipúzcoa, que hoy está mostrando al mundo que es un equipo con pleno derecho de la primera división y además un equipo de nivel. Hoy ha hecho un partido muy completo ante un Real Madrid, ¿no?, que tiene enfrente, que siempre cuando viene el equipo así, pues se te tiene que dar todo francamente bien para poder ganar y que el equipo rival no esté acertado, ¿no? Yo creo que hoy le ha pasado un poco eso, ¿no? El Eibar ha salido muy bien, ha salido muy intenso, ha salido con una idea muy clara de apretar arriba y el Real Madrid no ha estado en el partido. Ha fallado pases muy sencillos, ha fallado salidas de juego, elaboraciones que han permitido darle vida al Eibar y poco a poco eso pues ha ido consumiendo y el Eibar creciendo en el partido y el Real Madrid sin capacidad de reacción. Bueno, sería la tercera derrota dura de esta temporada, ¿eh? 5-1 en el Camp Nou, 3-0 si no recuerdo mal en Sevilla y otra vez 3-0 en Ipurúa, aunque esto no ha terminado. Pero claro, ya estamos hablando de lo otro, fueron Sevilla y Barça. Ya estamos hablando de un Eibar que bueno, que es una maravilla de equipo, pero evidentemente no es un equipo de los grandes. Sí, sobre todo en el día de hoy la capacidad de reacción, ¿no? Es un poco lo que yo he echado en falta del Real Madrid, ¿no? Porque el Real Madrid, aunque se ponga por debajo en el marcador, siempre tiene sus acciones donde se puede entrar en el partido, ¿no? En el día de hoy yo no le he visto en ningún momento que ha podido entrar en el partido. Ojo al centro de Rubén Peña, corta. Dani Carvajal, entrega para Ramos. Ramos para Gareth Bale. Carvajal entrega para Ceballos. Ceballos pisa la pelota, entrega Ceballos para Isco. Recibe Toni Kroos. Se marcha Kroos, buena apertura para Marcelo. Marcelo envía hacia Vinicius. Vinicius con Oliveira, no puede marcharse, cortó Oliveira, pero la regala Marcelo. Vinicius frontal, puede tirar, tira Vinicius, el tiro muy flojito que no encuentra portería y se marcha directamente fuera. Esta vez ni el factor Vinicius, nada. El tiro muy flojito, tiro bueno, acorde a lo que estamos viendo en el equipo. Va a perder una posibilidad muy importante el Real Madrid de acercarse a los de arriba con ese Atlético de Madrid-Barça que había hoy.
y de hecho puede ver, de hecho va a ver cómo la diferencia se incrementa con uno de los dos o a lo mejor con los dos. Recupera Jordán. Charles para Escalante, Cucurella, Cucurella para Joan Jordán, que buena pared, nuevamente Cucurella para Escalante, como juega Leibar, toca rapidísimo el balón, la tocan todos, centra de Blasis Courtois, creo de lo más salvable, sí, del Madrid. De lo más salvable, efectivamente, ha hecho tres paradas francamente buenas, incluso en el gol de Escalante hace una muy buena parada, pero no logra coger con la mano a la segunda jugada y al final acaba entrando. Pero hace muy buena parada. Tres minutos, se va a jugar hasta el 93. Ahí va Bale, golpea a Gareth Bale. Muy arriba. Se marchó. El tiro con la pierna izquierda de Gareth Bale. Hoy no ha sido el día de nadie en el Real Madrid. No hay más que ver esas caras de los seguidores blancos en Ipurúa. Que bueno, que no se lo creen. Creo que es el primer tiro a puerta, la segunda parte. Bueno, que no ha ido ni entre los tres palos, pero... Y no recuerdo ninguna otra, ¿eh? Es que mira, hablabas del factor reacción. En las dos goleadas que hemos hablado antes, Camp Nou y Sevilla, por lo menos el equipo al salir la segunda parte del descanso sale mejor, sale con otra actitud, pero hoy no, ¿eh? Hoy, de hecho, bueno, se encontró con dos goles en apenas 10 minutos. Carvajal buscando a Benzema. Benzema la deja para Bale, Bale para Vinicius. Vinicius la tiene aquí, no, porque Rubén Peña, que está haciendo un partido extraordinario, le limpia el balón. De Blasis, balón largo para Charles, no llega. Atrapa Courtois. Se está jugando el tiempo de regalo ya en el partido, porque esto ya probablemente los dos querrán que termine cuando antes. Bale, Ceballos. Saca bien el balón para Kroos. Kroos con Marcelo. Marcelo con Rubén Peña. Pero Rubén Peña, que le gana en la carrera con facilidad. Ahí Ceballos. Estamos en el 91 y van tres a presionar a Dani Ceballos. Eso es la alegría que tienes de ver cómo está el partido. Fuera de juego, no vale. No vale la acción de Gareth Bale. Y hay un hombre de Leibar, y esto sí que puede ser un problemilla por Ramis, porque es un hombre muy propenso a problemas musculares. Ahí tiene algún problema en el aductor. Esta vez no. No era fuera de juego. Vio de Ramos, me parece que era, que ponía la pelota. Ha pitado falta, puede ser. No, porque tiene el brazo arriba. Yo creo que ha pitado fuera de juego. Se ha equivocado ahí el colegiado. Apenas 30 segundos para terminar el partido. Va a sumar 3 puntos la Sociedad Deportiva Eibar. El Real Madrid se va a quedar con los que tenía. Ahora situamos la clasificación. Real Madrid, que había recuperado puestos y que puede volver a perderlos con esta dura derrota en tierras guipuzcoanas. Última acción de ataque del partido, pero es otra vez el Eibar quien consigue robar. El Real Madrid se va a quedar con 20 puntos en la tabla, en el sexto puesto. Le podrían igualar Valladolid, Levante y Girona. El Eibar sube hasta los 18. Ha acabado el partido. Festival Armero en Ipurúa. El Eibar le ha dado un repaso al Madrid hoy en su campo. No hay nada que objetar, Rubén, porque... ha habido un equipo en el campo y ese ha sido el de José Luis Mendilibar. Sí, está claro. No, nada que objetar al equipo local, que ha hecho un partidazo. Merecidamente se lleva los 3 puntos. Ha sido más intenso, ha sido mejor en los 90 minutos. Ha aprovechado bien sus oportunidades. Y de ahí las caras de felicidad de los jugadores, de los dirigentes. Y la cara, bueno, opuesta es la del Real Madrid, ¿no? Un equipo... que para mí lo que más me ha extrañado, ya te digo, que ha sido la poca capacidad de reacción cuando un equipo como el Real Madrid, aunque pueda tener una parte, una mitad que sea mala... Vamos a escuchar a Rubén ahora. ...hacer un durísimo correctivo. Bueno, el Eibar ha jugado su juego, un juego directo, y ha ganado los segundos balones, así que ha sido complicado. Cuando perdemos los duelos, luego nos cuesta, y la presión, no hemos podido salir de la presión con nuestro fútbol, por eso no hemos ganado. ¿Por qué no habéis encontrado soluciones sabiendo lo que es este campo, que lo sabíais, y cómo estaba planteado el partido y en la circunstancia de la que veníais? Pues no hemos encontrado las soluciones. Hemos intentado jugar, pero no hemos podido jugar a nuestro fútbol, lo que nos gusta, y no estábamos cómodos todos. Es un problema colectivo.
Y bueno, sabemos que tenemos que estar unidos y seguir trabajando porque es difícil y bueno, vamos a intentar dar lo máximo como siempre. ¿No habéis encontrado salida de balón a este equipo al que se le ve la calidad para tocar y no habéis sido ni capaces? Sí, tenemos la calidad para jugar, pero colectivamente no estábamos bien colocados y como he dicho, los segundos balones en un juego directo hemos perdido los balones, así que así es complicado ganar. Rafael, 19 goles encajados, son los peores datos de goles en contra del Real Madrid en los últimos 10 años. Sí, bueno, yo creo que es un problema colectivo y tenemos que mejorar en este aspecto para ganar más partidos. Lo sabemos, somos conscientes de la situación y vamos a darlo todo. Rafael, ¿crees que ha sido el peor partido de la temporada del Real Madrid, que habéis dado un paso atrás después del cambio de entrenador y de los últimos resultados? Bueno, íbamos en una buena racha, ahora perdemos otra vez. Vamos a intentar volver a ganar y hacer una buena racha. Rafael, gracias. Gracias. Las palabras de Rafael Barán, el jugador del Real Madrid. En nada estamos con otro de los protagonistas. Bueno, pues con Sergi Enrique, ya está por aquí, que es uno de los goleadores. Sergi, ¿qué tal? Enhorabuena, muy buenas. Buenas, muy buenas. Te estaba viendo hasta celebrarlo ya con bromas en los últimos instantes del partido, lo que es un día histórico, no solo por conseguirlo, sino por cómo lo habéis conseguido. A no celebrarlo. Creo que el Madrid ya ha perdido pocos partidos con un rival como nosotros, porque creo que hemos hecho un muy buen partido, hemos apretado arriba, no le hemos dado ninguna salida, nos hemos vaciado y nos han salido bien porque hemos marcado 3 goles contra uno de los mejores equipos del mundo. Para este club tan, tan, tan pequeño, esta ciudad, ha sido un ambiente increíble y hace muchos años que buscamos esta victoria y no hemos conseguido. Sergi, me acaba de decir Barán, entre las segundas jugadas y la presión no hemos sido capaces. No, creo que hemos ganado prácticamente todos los duelos, las segundas jugadas, hemos apretado muy bien arriba. Bueno, lo que somos nosotros, sabíamos que si jugábamos nuestras armas tendríamos premio y así ha sido. Creo que hemos sido bastante superiores y para celebrarlo. Y sobre todo acierto, ¿no? Comentábamos durante la retransmisión que ha habido Eibar Real Madrid donde también le habéis puesto en aprietos al Real Madrid, pero que no llegaba el acierto y hoy sí que ha llegado. Sí, ha llegado con 3 goles, un gol típico de esta temporada con el VAR, un poquito de incertidumbre, pero bueno, ha sido gol, después hemos conseguido el segundo y hemos marcado el tercero, que eso ya ha dejado el Madrid bastante tocado y bueno, la verdad que hay que celebrarlo. Porque este club tan, tan humilde está haciendo las cosas muy bien y ganar aquí 3-0 contra un Real Madrid es histórico. Las dos últimas. Primero me gustaría preguntarte por Cucurella, porque ha estado en los tres y ha realizado un gran partido que hasta os hemos visto decírselo en el campo. Sí, Cucu es un chaval que entrena muy bien, muy joven, que le gusta aprender y después ahora está jugando en una posición que no es la suya, pero aquí juegue quien juegue lo da todo para el equipo y la verdad que le está saliendo muy bien. Ya han terminado las 3 jugadas y la verdad que estamos muy contentos. Y la última, ponerle el granito de arena con un gol a un día tan histórico en un sitio donde te vemos cómodo, Sergi. Sí, estoy muy feliz aquí. Todos, ¿no? Porque es una familia, apretamos todos, no tenemos ningún crack desgraciadamente, pero entre todos formamos un gran equipo y eso es el ADN de Eibar. Sergi, enhorabuena. Gracias. Sergi Enrique, el futbolista, uno de los 3 goleadores, uno de los nombres propios de un día histórico, el que se acaba de vivir aquí en Ipurúa, por la victoria ante el Real Madrid y por cómo se ha producido este 3-0 ante el equipo de Santiago Solari. Bueno, sin duda es un día histórico para el Eibar, esa es la parte buena del partido, un equipo efectivamente muy modesto, como comentaba Ricardo Rossetti, el propio Sergi Enrique, que hoy ha jugado como un grande. Y la cara negativa, evidentemente, es este parón en la buena evolución que estaba teniendo el Real Madrid con Solari. Firma final, Rubén, después de lo que hemos visto esta mañana. Bueno, pues parece que vuelve a la realidad de lo que ha vivido esta temporada, ¿no? O sea, hemos visto casi más partidos como el de hoy, para mí, del Real Madrid, que es verdad que con el cambio de entrenador pues se esperaba otro tipo de situaciones, pero bueno, habrá que ver cómo afronta el día de la Roma, el siguiente partido de Liga. Vemos a ver si esto ha sido pues un espejismo o va a ser un trabajo duro de cara a lo que resta de temporada. Bueno, vienen 2 partidos serios, ¿eh? Roma y Valencia en el Bernabéu, ¿eh? Pues el Valencia, aunque no esté, es el Valencia, ¿eh? No, por supuesto, es un equipo duro y son dos rivales de identidad, dos rivales donde te van a exigir al máximo y veremos a ver la capacidad de reacción que tiene el Real Madrid, que hoy no la ha tenido. Gracias, Rubén. Terminó el partido en Ipurúa. El Eibar ha hecho un gran encuentro, ha merecido la victoria. Eibar 3, Escalante Enrique García, Real Madrid 0.